Hola, la, 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 la. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué es su vida? ¿Qué se cuenta? ¿Qué de nuevo? JF John Ventura, pío de nuevo. ¿Qué tal, JF John Ventura? ¿Cómo estamos, doctor? David Quispe, Javier CH, primero en Facebook. John Guamaní, por fin, tío, pío, te espera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Chichi, todavía. Tío, pío, el tiempo, te extrañé y yo a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Listo. Cámara libre, por favor. A ver, ¿qué tenemos por acá? Música. Ya estoy listo. ¡Boom! Los lobitos. Lower. Lower entonces contra los Bulls. ¿Qué tenemos en los lobitos? Pacas, Weaver, posición número uno. Pierde y vete de las clasificatorias cerradas. Bet Bundaya, Dubai, 2024. Tenemos a Zlatan, el mejor mid de Sudamérica y todo China. Kotol, posición número dos, según él. Lycan para Illich, posición número tres. Lion. Nike, posición número cuatro. ¿Será como el descoffee del día de ayer o no? La tres profe Panda, posición número 5. ¿Qué tenemos en los toros? Mira, al fin. Un equipo que te representa. Bien, cachudo. Pike. Dicen que es el nuevo Viscos. Nagasaire, posición número 1 para la joven promesa. Hablando de jóvenes promesas. Tengo que poner a Lumpy, Ember Spirit, posición número 2. Winter Wyvern para... Uy, un ratito. Shang, hasta ahí nada más. Tenemos a Vitali, posición. No, Gardi, perdón, Winter Wyvern, posición número 5. Vitali, Día Profe, posición número 3. Buena encerrada de Mosquito. ¡Epa! Vuelve Mosquito. Arshaker, posición número 4. ¿Qué le decíamos? Lumpy, Ember, posición número 2. Cámara, entonces. En inglés, ruso, portugués. A ver, vamos a ver qué tal poncha el gringo. Chambea, gringo, chambea. Si lo despedido. En YouTube, tío pío, John Guamaní, Chichi todavía, Wilfredo, Edward, Michael Bengoa, Jan Velázquez, Luis Alberto Chero, Juan Estraguamán, Juan Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué es su vida? ¿Qué se cuentan? Ya fuimos con los primeros. ¡Oh! ¡Qué rápido! Se cayó el Winter Wyvern. ¿Qué fue, Garrick? Regalándole a nada más y a nada menos que al gran panda. Posición. Número 5. ¿Qué tal? Esteban Vera 96. ¿Cómo está, doctor? Saludos a la gente de Facebook que sigue llegando, que sigue extrañando, dice. Pedro Rupae, Rudy Vilca, Arturo Suárez, Javier CH, Marcos Blanco, Danilo Toribio, John Chávez, Gabriel Quispe, tío, pío, está de vacaciones, vacaciones, pe fiesta. Jesús Manuel, Juber Pérez, John Kier Hurtado, Zurita SC, Cristian Alarcón, Frey Ronald. Ángel Pérez, Víctor Manuel, John Jorge Enrique, López Araujo, Janet Benedetti, Juan Merma, Gustavo Ñaupa, Pedro Vera, Johncito Itán, Jersey War, Ricardo Álvarez, Mario Salas, Claudio Sumore, ¿cuánta gente llegó? De uno o más, causa. Llegó Jesús Villena, José Meléndez, Brian Vargas, John Omar, Emanuel Taco, Néstor Chala. Y pío, al fin prendiste, el resto está recontra aburrido. Y ahora se va Pai, qué buena encerrada. Así como la que te metiste el año nuevo, tu encerrona. 2 a 0, los lobitos quieren eliminar a la joven promesa Lumpy Pike. Supuestamente los nuevos Biscuits, no, pero tiene que ganarse el derecho a esa. Un ratito. A esa insignia. Hablando de insignia, este es el nuevo boom, tío pío.
¿Qué de Mateo? Todavía, todavía. Nuevo streamer, Mateo, nuevo streamer. Viene el Impey, cuidado, bola rara. Gardic, el duelo. ¿Quién revende primero el Sentry? Perfecto, Winter Wyvern. Eleva el vuelo, Winter. Kurz. 2-0, 2 minutos y medio. Kotol, el mejor mid de Sudamérica y de China, según él. Está haciendo las suyas. 13-2. Lycan 18. Ember 13. Naga 12. Por draft. ¿Qué le favorece a la gente? ¿Qué draft les agrada más? Recuerden que el que pierde esta partida se va. Le dice adiós a las clasificatorias cerradas. Y. Tío Pío, y las abiertas. Esas están en otro lado. No, ya pasaron. Pero primero son las abiertas, luego son las cerradas, pues, compadre. Ese nuevo también. Hola a toda la gente que está por ahí. Reacciona, comparte, comenta. Pásalo vos, amigo mío. Gracias a la gente que está reaccionando, compartiendo, pasando la voz, spameando. Sea lo que sea, todo cuenta. Para leer los tres chats. Biscuit Chilling, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y pío, ¿cómo se te extraña? Por fin prendiste, si bien traigo. ¡Hala, si bien! ¡48 meses! ¡Epa! ¡4 añitos, si bien traigo! Colaborador, otro level. ¿Qué insignia, por favor? Nada, saca de sombrero para si bien traigo el primer colaborador viejo. 4 años siendo colaboradores. ¿Ah? Es un récord Guinness esa vaina acá en Pío TV. El único que tiene esa insignia, creo. En modo leyenda ya. ¡Oh! A ver, Natura idea, profe. O poncha bien, pecucha. Pero quiero ver. Tío Pío, es la primera vez que se presencia el torneo de lucha de SA y NA. Desde que hay ese nuevo formato del 2017 que le dieron un eslogan a Sudamérica, así es. Estos han sido los viejos tiempos. Hablando de League Worlds Union Gaming. ¿Ah? De aquellas organizaciones de Not Today. Ahí jugaban. SA contra NA. Y tío Pío, ¿ahora por qué eso? Porque estamos bajos, pero la verdad que estamos bajos. Listo, fisura, si no miro lo artista en lower. Luego juega contra Parker, el bonito contra el feo. Quiere decir Parker contra Artisi. Bien lo de Mosquito. Bien timeado, 3-2. Las cosas como son, manito. Y Pío, ¿dónde te perdiste? De vacaciones, pero ya merecido. Lo rendió. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya volvimos. Eso, una suicida. Oye, en vez de estar ponchándose, ponchame los kicks, viejo. ¿Qué pido? ¿Cuándo sale ese pichanga? Ya estoy ya. Ya estoy ya en mi físico otra vez ya. Estoy full. Full deporte. He rejuvenecido ya. Mira, está demasiado delgado. Está demasiado esto, todo ya. Ya estoy otra vez ya en mi peso. Tío Pío, te ves más oscuro. Ese se llama jugar a las 2 de la tarde bajo todo el sol sin bloqueador. ¡Lycan! Espera, este onda que se. Todos los quita que se pierde. Hoy te voy a despedir. Contrata al ruso. A ver, ruso. ¡Ah! ¡Ista prosta! Comienza la acción. Lo encuentran a Lumpy. Día 3. El Lion está esperando. ¡Oh! ¡Remanente de fuego! Lumpy, la joven promesa a los Siren Shoy. ¡Media vuelta! ¡Elevó el vuelo! ¡Winter vuelve la fisura! Y el Lion paga los platos rotos. ¡Ey, Lumpy! ¿Qué tal escape? Se adelantó a todo lo que querían hacer. La yo todavía la tiene chiquita. ¡Qué buena la del Ember! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Y Lion estaba como diciendo, tranquilo, sacalo y sableo y lo matamos. No sabía que lanzaba el remanente. Llegaba el Winter Wyvern y le dio vuelta. Yo pido mañana heroico, con Héctor K1. Final adelantada, la ley del ex. Le dice Nose versus Nose, que se bajó Shopify. Nose versus Heroic, que se metió al Dota, gran organización. Yo pido, ¿cuándo Samuelito? Oh, verdad, se viene este el nuevo Enigma, ¿no? Mira que le está de vuelta. 830. ¿Cuándo hay en el otro lado? A ver. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 60. Ah, 900, ya volvimos ya. Miguel Triveño, primero, tercero.
Walter Pacheco, Gianfranco. Sí, tío. Tío Pío, ya terminaste los torneos anteriores. Claro, ve por el delay, dice. Ya volvimos al presente, ya. Tú sabes. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les trajo Santa Claus? A ver, cuéntame en el chat. ¿Qué te trajo Santa Claus, amiguito? Tío Pío, ¿no aprendiste en YouTube? En YouTube también estamos. ¿Cómo no vamos a estar en YouTube? A ver, gente de YouTube, hable. Gente de Twitch. Gente de TikTok. Gente del verde, gente del anaranjado. Todos estamos. ¡Oh, qué buena fisura! ¿De dónde saliste, mosquito? La tiene larga, mosquito. Con esa vocecita, ¿qué diría? Y pido saludos para mi novia Erika. Desde Iquitos, uy, de Iquitos, una novia de Iquitos, provecho, felicidades, maestro. Ese, ahí hay un hombre feliz. Tío Pío, ¿tiene TikTok? Sí, pero no lo uso. Tengo que usarlo, ¿no? Para transmitir el TikTok también. Tío Pío, después un 12 versus 12, después que juegue la gárgola. Extraño a tu prima, dale, mano. Tío Pío, no me trajo, al contrario, me quitó mi Redmi. ¿Ves? Es que Santa Claus sabe, pe, Santa Claus sabe. Santa Claus dice, amigo, para que te compres un nuevo celular, te voy a quitar tu Redmi, pero mandó un choro Santa Claus y a quitar esa vaina, pero grande Santa Claus. ¿Y te has comprado otro celular, sí o no? ¿Ya ves? Ahora ya te habrás comprado un Samsung, pero ya otra cosita, pero. ¿Qué fue, tío Pío? ¿Dónde te metes? ¿Dónde me meto? Sumer. Fuerte pregunta, para varias interpretaciones. Ojo, sin Shane, para casa aguantando. Lumpy no puede, no hay detección. No hay seguida, el resto se va a defender en la torre nada más. Qué bien, el anaranjado no está pronto. Vamos a activar todo este año, ¿eh? Listo, tío Pío, ¿has visto? Somos Team Heroic. Sí, sí, ayer lo estaba viendo. Sí, está. Creo que estaban afinándose todavía, ¿no? No me pareció la partida. Bueno, el Soli siempre hace su jugada, ¿no? ¿Vieron su Lion de la tercera ayer? Esa de la que blinquea sin visión y el tipo lo empala y le mete un finger a Pacas. La que blinquea con su Shar de su Lion y succiona mana con inmunidad mágica. Uf, demasiado. ¡Ojo! Lo he encontrado otra vez, Lion. Con dos, pero se mueve muy bien. Me agrada cómo está rotando por ahora los Bulls. ¿Qué pido? ¿Viste los nuevos celulares de Asus? Nada. ¿Qué tienen de bueno? Mata a Lourdes, claro. Así estaba chequeando. Dije, están calentando. Hoy dije, a partir de hoy comienza lo bueno. Acá se tiene que matar Bulls. Y boom. Se va de ahí entre Parker y Artisi. El bonito y el feo, ese Artisi feo. Creo que acá se tienen que demostrar en estos VO3. Este sabía que iban a empatar. Por eso dije, narro la tercera partida para volver con fuerza, porque si me cargo 6, 7 horas, fácil, me va a chocar hasta que me vaya agarrando ritmo. Pa. Ya uno ya es consciente, pa. Todo está fríamente calculado ya. ¿Qué pido? Y el enigma es enigma, sigue esperando su black hole. El último lo dejó sin mana también, pero no. Ante la duda del enigma, el Soli está demasiado on fire. Ya. ¡Ay, Soli! ¿Irás algún día a la grande liga como tu compañero de toda la vida? ¿Qué sería Soli? Es que Soli tuvo un bajón. En los torneos del exterior tuvo un bajón el Soli. Bueno, es que también el equipo necesitas. ¡Ojo! Sirin Shade lo encontró en la Tour Profe. Panda a punto de besarla. Fisura. Eco Slam, le están tirando de todo. Panda sigue con vida, por el amor de Dios. Llegó el Lion y P para 2. Viene el Illuminate. ¿Cómo es que está con vida en la Tour Profit? What the fuck? ¿Cómo aguantó tanto, viejo? Tiene un Magi Power 3 modo fuerza. El puerquito para los atributos. 1300 de HP, viejo. Uy, si le tiraron hasta Esco Slam. La recio, el gordito panda. Ahí está, dedicado para Falco Style. ¿Qué pido? ¿Verdad que Parker eliminó a Pacas? No. Ahorita todos están en lower. Si pierde Pacas, se va. Si pierde Pike y Lumpy,
se van. De ahí juega Artisi con Parker. Shopify versus Matkins. Ahorita estamos viendo las partidas. Esta es la decisiva de ellos. De ahí los otros juegan un BO3. Yo pido. De la mayor todavía, todavía. Cuando repita. Saludos, saludos. Pase, como dice Rechero, comparte, spamea, tío Pío. Más de 1000 personas. Epa, y recién acabamos de aprender, causita. La gente estaba extrañando, la gente estaba que se dormía. La gente estaba aburrida. Al toque se pasaron la voz. La cosita, ¿Qué tiene Mina Manta? Hoy, el otro día me puse a jugar Dota. Como pendenciero, compro mi ultimate orf. Uy, qué rápido voy a sacar mi manta, minuto 13. Y ya no se arma así la huevada. Ay. No sé qué otro ítem también me tiré tanto oro y ya no se arma así. ¿Quién está jugando ahora? Lumpy Pie versus Pacas, el nuevo. Los nuevos lobitos, los nuevos Bedboom. Olumpi Pike versus Pacas y Slaten, el mejor mid de Sudamérica según él. La gente está activando las notificaciones. Bien, gente. ¿Qué pido? Deja de dormir. ¿Todavía qué hora es? Son las 17:51 de la madrugada todavía. Saludos, Pucallpa, Carlos Carri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Samus, finger de una. Oh, el Lion está roto, ¿no? ¿Por qué todo el mundo está piqueando Lion? ¿O es por Scoffin nada más? El Bizanco, ahora ha cambiado. Sí, pues, lo aprendí a la mala. Aprendí a la mala que la manta ya no se saca con Ultimate. Yo pido, o sea, Parker fue eliminado. No, Parker juega después contra Artisi, muchachos, en la siguiente. Uno de los dos se va. Se va el bonito, se va el feo. Es decir, ¿se va Parker o se va Artisi? Demasiada belleza no puede tener estas clasificatorias. ¿Qué pido? Saludos, viendo la transmisión, comiendo mi pollito en Twitch. Dice Luidan 1991, Pedro 12596. Trabajo en Choristar, tío pío. Ala, ¿qué tal, hermano? Oh, ¿trabajas en Movistar? Ala, pero estoy debiendo mi recibo de mi trío. Una fidelización, métele, pero 50%, papá. ¿186 lucas tal recibo, creo? No hay plata. ¿Qué pío? ¿Cómo quedó Viscous? Entonces, lo del team de Parker Thunder. No. Supuestamente el nuevo Viscous es este Bull. Supuestamente. Pero tienen que demostrarlo, tienen que ganarse, ¿no? Viscous todavía está viendo qué team promete, ahí se lo compro más barato. Listo, se dejaron de matar. A ver, muchachos, se aceleran un poco. A ver quién quiere clasificar, quién no quiere ser eliminado. Yo pido el score. Ah, ya, voy a actualizar. Aprovechar, configuración, bot chat. Vamos a ver. Esto está. 1 versus 1 Bulls. Luego sigue Madkins 0 versus 0 Shopify. Así. Listo, ya utilicé el marcador. Comenzó a cantar la laga. Lo encontraron a Panda. Quería hacer la natura, profe. Que te pea en las torres del triángulo. Deja su guardcito, pero la naga perfectamente cancelando. Buena la EPA y le ganó el vivo. Nature que quiere sacar el cetro. Está a la mitad del trabajo. Yo pido el gotito. Ahorita streamer el gotito. El real streamer. Uy, lo silenciaron. Viene el Lion, Winter Curse, media vuelta, el Impey, Lumpy, puño en la destreza, remanente. Lion que si hubiese, le hubiese dado el tiempo, tiraba finger antes. Y con eso quizás terminaba muriendo. Creo que sí, ¿no? Por el daño. Pero listo, ya está. Llega la Weaver. Pacas está peleando. Mosquito, el enchatote lo va a controlar. Pacas aún tiene
Está en las media vuelta. Tsukushi cayó Winter Waver. Ya había levantado Winter Curse. Ahí está la idea, profe. Completamente solo. Nunca lanzó el exorcismo. No tenía mana. Perfecto. Nuevamente lo del Lion. Está roto. Los Lion chupando mana. Se parecen a tu prima. Chupan bravo. Kipi, ahora comenzar con la manta. Hay una huevadita por acá. A ver. La manta. Allá, con esta vaina, la diadema. Diadema, Yasha y la receta cuesta como 1550. Como te digo, lo aprendí a la mala. Joel Mamani Molina, saludos, yo pido. Saludos, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a esa linda gente que sigue llegando, pasándolos a la voz. Linda gente de todo el Perú. Dino, ¿dónde estás viendo? Vamos, reacciona, comparte, comenta. Pasa la voz. Ya somos 1100. Epa, ¿qué tal conectada la gente de Pío TV? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Dónde lo están viendo? ¿Qué tal lo estaban pasando? ¿Están que se divertían o no? Típico, ¿qué hora juega acá uno? Mañana. Wilmer Z Cruz, recién apareciste. Claro, pero justo. ¿Cuándo juega el Chala? Mañana. Ahorita vemos, terminando esa partida, te muestro el feature. Todo lo que quieres ver. Scofield, siempre es un gusto ver a Scofield, ¿no? ¿Qué pido? Después de la transmisión, gran party. Podemos jugar un rato. Saludos de mi casa, Eric Anthony. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La gente de Twitch. Ya sea. ¿Qué puede ganar por draft? Dice Cusco, Josca N. Yura Galindo. Ya llegué, tío pío. No, llegó el salado. Ni por Valencia. ¿Qué pido? ¿Qué dice? De Arequipa. Ahí está, Nippur. De Arequipa y Cusco, como siempre ahí presentes. Aquí en el Zetabus. En el Zetabus. Junior Luis Díaz Ramírez. En el Zetabus. ¿A dónde te estás yendo? A ver a tu flaca, ¿no? En el Zetabus, viejo. Hoy yo he conocido gente así que se va. Que se va, por ejemplo, Lima. No está en Lima Metropolitana su flaca, sino salen así tipo, no sé, pues, Barranca, Guacho. Hay que ser hincha, ¿no? Esa vaina hay que estar enamorado, pues. Buena visión la de los lobitos. Yo pido, el Lion de Chala ayer estaba que se pasea en el mapa, lo sé. Estoy en Andamarca, Lucanas, Ayacucho. ¿Cuál es la fija? Dice Yura Galindo. La fija es que tu bus se va a caer. Esa es fija. Aprovecha. Un Soyuz, toma. Que termina en el Oyuz. ¿Qué te diga, Yurak? Desalado, menos mal que la gente no está apostando. ¿Qué torneo es? Bet Boom Dasha, Dubai 2024. Clasificatorias cerradas entre Norteamérica y Sudamérica. Solo uno representa porque las dos regiones están bajas. ¿Qué tal, Rodison Amechanini? Su madre, qué bien me siento. ¿Será porque he jateado como una hora, creo? Una hora y media. Tu milcita con limón para la voz. Después la resaca que nos hemos metido. Con DJ Bautizo. Primer añito. Una buena huasca hasta las 3 de la mañana. ¿Qué pido? Tienen que tapar el mapa, están batallando. Allá. ¡Hoy! ¡No se mata, muchachos! ¿Qué hacemos? ¿No se matan esto? No, no pasa nada. Gracias, Wilber. Vaca renovó su sub. Jean-Pierre, gracias por las estrellitas. Héctor también renovó su sub. Sibel Trevor, Eric Torres Maldonado, Marcos Vos, Guamán. Gracias, gente. Tío Pío, por fin un slot, volvimos a la realidad. Tío Pío, ¿qué fue con el compró la página de No? Ni idea, vamos a chequearla ahorita. Ahorita, en la pausa, revisamos todo. Tío Pío, ¿cómo ves de fuerte el equipo Enigma? Vamos a revisar todo. Ahí en la pausa hacemos un resumen de noticias de lo que ha pasado. Ustedes me preguntan y todo comenzamos a chequear. Ya, listo, al fin se arma la teamfight. Acomódate. Alístate. Lycan con Manta, Echo Saber. Uy. Vladimir, como los viejos tiempos. Bien Arpón.
Lo están buscando como sea. Iris es la víctima. No creo que se vaya. No le das la transformación. Fisura, eco, el AR, el chatote, el Lion. ¡Qué buena! Impensucción de mana. Mosquito no tiene nada. El Winter Kun no fue suficiente. El Illumine termina el trabajo. Una baja en la escuadra de Boom. Vamos a ver, encontrar a Lion. Otro nuevo Imper. Viene el Finger. El Illumine comienza a chupar mana. Míralo, Nai. Vuelve a plantarse. Nature es profe. Pai con el Son of the Siren quiere retroceder. Tiene que terminar tepeando. Se van los Bulls. Pero otra vez el Lion y el Impey no se van. En mi turno uno tiene que haber uno por uno intercambio. Gastó todos sus recursos a la escuadra de Bulls. Felizmente solamente perdieron un support. Los de Boom perdieron a Lycan. Si hubiese estado mejor parado, otro hubiese sido la historia. Mosquito lo lanzó todo. Si no, no se moría Lycan, Mirá, lo va a esperar. Fisura, no, sabe que no tiene con qué, ¿no? Con una fisura y un encha no lo mata. Uy, Nai. Uy, estos Lion. ¿Qué tienen, ah? Uy, momento de Roya. ¿Sabrá la gente de los Bulls, tu equipo de cachudos? ¿Están haciendo Roya o no? Llega Lycan. ¿Qué pío? Tan pasivos como tú comprenderás. Listo, adiós Ryan, Paca se acaba de quedar. Entonces, ¿quién dijo que dijo tan pasivos? A ver, ¿dónde? A ver, acá dice: todos están como el tío Pío, pasivos. Wilmer Z Cruz, vamos a ver, Wilmer. Uy, hablando de pasivos, ahí está. Saludos, casa. Zapinda. Ese se nota que usa chalina. Se nota que usa chalina. Típico, ¿qué dice el team del esta? ¿Y se le fue la luz en las clasificatorias? Sí. Típico, score 1-1. El que gana avanza, el que pierde se va. Típico, me informo por interno que eres narco. Por eso no hace chelete. No, está de vacaciones. Merecías vacaciones. Después de 6 años, 7 años, me he tomado más de un mes de vacas. ¿Qué pido? Saca eso, estoy cenando. ¿Qué? ¿Te da ganas de comértelo? Ese, bravo. A ver, Winter Wild, viene el vuelo. Winter Kun lo controló al labio. Perfecto, exquisito. De chupete. Fisura, y ahora le pueden quitar la égida. Media vuelta, Illumine, perfecta la luz cegadora. Tiene que retroceder Pacas. Aún le queda el Echo Slam, ya gastaron el Winter Curse. Lumpy se adelanta, sin embargo ahí, sin el Lion, no hay quien succione mana. Se va a meter Pai, la Naga defiende con todo y la égida. Tienen que defender al Winter Wyver. Qué buena, esta vez sí le ganaron el vivo al Lion. Cortesía del señor Gardic, 12-9, pocos quieren 25 minutos. Pero recuerden que el que pierde se va. Bien, pido, es el primer game, veo 3, es el último, van 1-1, lo puedes ver en la parte superior, en el solcito, en el minuto 25 y medio, donde ahora aparece la luna, se hizo de noche. Repito, pierde, se va Pacas y Slaten, o se va Pike y Lumpy. No, Lumpy. Saludos a la gente de Twitch, de YouTube, de Face. Es el segundo game, va 1-1. Yuman, manito, si van 1-1, ¿cómo va a ser el segundo juego, pe? Amiguito, Yuman, y todavía es mi moderador, ¿no? Ese coche, mira mi moderador. Acá dice: es el segundo juego, van 1-1. Uf, con esos moderadores informando, ¿ya pa' qué más ya? ¿Ya pa' qué más ya? ¿A qué ya? ¿Ya para qué más, muchacha? ¿Qué clase de moderadores? ¿Qué pío? El Coto ya no juega, está de vacaciones también, como tío Pío.
Gardi, fisura, vuelta a curso en último segundo. A ver si le quita la ejía. Panda se adelantó. Bien lo de Latour, profe. Bien el finger. Lumpi la BKB. Media vuelta. Puño la estrella. Sirin Shay. Remanente fuego. Lumpi, cuidado. Va a tirar a dos remanentes. Lumpi. Intenta retroceder como sea. Like han transformado. Viene el baiteo. No, las copias. Like lo sigue buscando. Ahí está Pai. No sé cómo el Ember. Pero qué sangre fría. Peleó hasta el último con 10% HP. Pudo tirar los tres remanentes que le quedaban. Igualito perdieron ahora dos. Comienza el poder de destrucción de la mano de Laika, Natura, profe. Si quieres pushar, Laika, la idea, profe, debes tener su primera chamba. Sí, ahí está. TikTok para mi moderador de YouTube. ¿Qué piensas? ¿Seguirá las casteando la partida que viene? Claro, por eso me prendí. Sabía que era empate. Digo, casteo la tercera, me empato con la siguiente. Ya no me quedo jato por mi edad. Y listo. ¿Qué pido? ¿Cómo está la tabla de SA y en cuántos team quedan? Ahorita revisamos, Benedetti. Terminando ahí, guarda esas preguntas toditas, te las respondo. Porque están demorando entre uno y otro. Yo pido, necesito un consejo de tu persona, ya que pasaste por la misma situación. Me enamoré de una cariñosa, dice, ¿qué procede? Allá, la misma situación, dice. Te has enamorado de una cariñosa. A su madre, como aprovecha. A ver, vamos a ver. Uy, sí. Uy, pero ¿te has revisado que no tenga sorpresa? No sé por qué te puedes llevar ciertas... ciertas novedades. No sé por qué, amiguito. Me da esa ligera impresión. Cuidado que esa viene con premio. ¿Qué pío? ¿Qué dice el Goto? Goto está de vaca. Goto está de vaca. 6 meses dijo que iba a estar de para. Me imagino que fácil va a intentar jalar un team antes del TI, bueno. Tipio, necesito money, pasa las fijas. Tipio, la barra del Club Esporte Cristal va en el sur o en el norte del estadio. Cristal, ¿cuál es? La... Chapan Oriente, creo, ¿no? Oriente o Occidente, uno de los dos, normalmente. Pero sí tiene su barra, creo. ¿Qué piensas? ¿Se parsea en Facebook de vez en cuando? Creo que sí, ¿no? Creo que Facebook está ahí medio freseado. Clear Valenzuela, estamos back, tío, pío, estamos back. Saludos a las 1164 personas en total, 1300, 1400, sigue subiendo el rating, peluchín. Tío, te pierdes un año también, 2 meses, pero no seas problemático, ¿eh? Se que hace problemas, por todo pelea con su flaca, un año estás desaparecido. 2 meses, pero mucho. Yo pido confirmado, dormiste con Diego y Cucharita cuando éramos chivolos, hermano. Los dos ahí en un sillón, cama no había. Claro, Diego y mi hermano menor, man. Ya cuando teníamos colchón y ya estamos a otro level, ya colchón, pero en el suelo, sin tarima, pero colchón teníamos, pero ya. Ya estamos a otro level, man. Claro. Ahí ya cuando éramos chivolos, ya. Cama separada. Ya después ya de los 20 y tantos años ya había cabo quien tenía su cuarto. Otros leves, son lujos, pero son lujos. Que se van dando en el tiempo. Tío Pío, ¿cuándo hay torneo, tío Pío? Pronto, pronto. ¡Ojo! ¡Lo encontramos, Lion! ¡Lo quieren reventar! ¡Perfecto! Buen puño la destreza. Me agrada la Naga y la Shaker. Saludos la gente, ya aprendimos, se están comenzando a conectar. Saludos, tío Pío. Dice Domínguez Waltercito Schmidt Dauber. What the fuck? ¿Qué tal nombre que se maneja mi causita? Schmidt Dauber. Interesante, ¿eh? Uy, primera vez que escucho ese nombre. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver. Ahí está Schmidt Dauber. ¿Cómo se ve un Schmidt Dauber Domínguez Waltercito? Ah, mira, sí se ve un Schmidt. Sí, se le nota. Se le nota, a ver, otro.
mi popular frente de dos pisos. Igual que Tío Pío. Ahí está. Interesante, ¿eh? Ya está comprometido. Creador digital, ay, a ese vago. Bien, 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 ¿ah? ¿Eh? Así se ve un Schmidt, gente. Schmidt Dauber todavía, ¿no? Tío Pío, te sigo que eras Esmeralda. Saludos, saludos. ¡Uy! ¡Hay acción! ¡Fisura! ¡Lo encontraron a Tules, profe! Otra vez se quiso plantear Panda, pero qué bien tanquean los Super 5. ¿Cómo están aguantando? Y ahora el Lion chupando mana como loco. Fuego Fato, luz cegadora. Buen combo. Se mete la idea, profe. El exorcismo. Lion intenta seguir aguantando, pero recordemos que es daño físico. Ahora se va a quedar completamente solo. No hay reventar Fuego Fato. El que lo van a reventar es a la idea, profe. La BKB por parte del Coto le permite seguir pegando a través del Sonos de Siren. Tres bajas en la escuadra de los Bulls. Cuidado con los toros. Lo encontraron a Pai. Le puede quitar la vida. No hay más Sonos de Siren. No lo van a dejar ir. Llegó Slate nuevamente. Pacas es su momento. Puede reventar. 19 a 11. Pocos kills. 32 minutos. Ventaja de 15-16K. El Emer intentando cortar la wave. Lo consiguió. Sí lo consiguió. Bien Lumpy. Bien Lumpy. Si no iban a romper rápido. Vamos, muchachos, vamos. Cerré la puerta, cerré el poeta. No era mi tío como el Glolo. A ver, ¿quién se va? Lumpy Pike. Tiene ventaja el equipo de Pacas. Y Slaten que cayeron al lower. Pepe Ailich. Va por Nullifier, siguiente ítem. Buena, buena, buena. ¿Qué tiene la naga? Manta, butterfly, manto, difícil orc. Tiene dos ítems nomás para... No, con 2500 de vida, naga. Falta daño, falta control. ¿Quién hace daño? La de profe es daño progresivo, Chivas, Lotus Over, Arkemus. El Ember tiene Maelstor, Cazador de Magos, BKB. Falta daño. En cambio, ¿qué tiene acá? La Weaver sí tiene. Gleimir, Skadi... Manta va por Mjolnir. Koto tiene Orchid, Cetro, BKB, Lycan, Arpón, Manta, BKB, Vladimir, Lionfinger igual. Natures Profe te ayuda con Cetro, Lotusor. Un poquito más de right click, ¿no? Pío, tú le pegas a DJ, DJ te pega. No, hay 5 años entre diferencia con DJ. Cada vez que lo gomeaba era distinto. Solo cuando jodía mucho, pero no era mucho. Mi mamá nos amarraba si es que peleábamos. Difícil, difícil. Sí, pero a veces jugando de mano se te pasa, pero no, porque uno no mide. Pero no éramos así de pegarle así duro, duro, a puño limpio. Se nos pasaba la mano más, pero no. Típico. Estoy buscando mi primera chamba, Ever Casa Mamani, pero tienes que decirme, ¿qué sabes hacer? Abusivo verde. No, es que como todo, pues, si te juegas de niño de manos. Otra cosa es pegarle con maldad, pues, ¿no? ¿Qué pido? ¿Qué posición fue la Weaver? Es Hard Carry y Pacas. ¿Qué torneo es este? Bet Boom Dash a Dubai 2024. ¿Qué pido? ¿Juegas lucha libre? Claro, con esa vaina, con el pedigrí se rompieron las dos patitas de la cama de mis viejos cuando al DJ lo lancé con el pedigrí. Miércoles. Una de las tantas cosas que rompimos en la jata de mis viejos. Y pero cuando regresa la prima de Estados Unidos ya no vuelve, dice. Está loco. Era chévere. En su tiempo él era Kurt Inger. Claro, era Wayne Johnson la roca, man. Qué buenos tiempos, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué dice? ¿Qué región era Digital Chaos? Y de ese Norteamérica, ¿no? ¿Qué pedo? Manda saludos, ¿ves? Dice Diego Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mano? Saludos a las 1400 personas que están en vivo. Lotusor, lo encontraron a la Tule Profe. Lo van a reventar a Panda, perfecto. Solía de Pike.
En uno contra uno, y si ya mejoró su diffusal, otra cosita, ¿no? Va por Vice. Ahora Pai, quiere control. Tío Pío, ¿cuándo vas a sortear? ¿Cuándo un sorteo? Ahora Filip va a sortear un depa. O yo también estoy sorteando terrenos allá en kilómetro 140, Panamericana. 5.000 solo más estoy sorteando terreno. Dime más. Contactos. Invasión ahí que hemos cercado. Sin título de propiedad, pero ahí estamos sorteando, mano. Ya te tienes que quedar a vivir, nomás. ¡Ojo! Viene fuego Fato. La Weaver pegando. Lo quiero reventar. Sonos de Siren. Illuminate. A ver si te pegan. O si vuelven. Se vuelven a posicionar, lo van a encontrar. Laika mal parado, a ver si le dejan activar la BKB. La fisura, buen control. Laika sigue aguantando, transformaciones, Leco y Lance metiendo dos mosquitos, liquido a Laika. Lo termina consiguiendo, Paca llegó, la BKB. Winter Cool, no fue bien utilizado. No, sí, la Weaver está pegando la tuya, profe. Viene nuevamente el Ember Spirit, remanente de fuego. Comienzan a amarrarlo, la Lotus Orb, media vuelta. La manta utilizada, las copias, puede ser el Daiba de Panda, la fisura, siguen pegando. El Illumine curando, y ahora el Ember se metió, remanente de fuego, qué manera de defender de los toros. ¡Ey, Bulls! ¡Qué buena! Tío Pío, terreno en el CEO. Tío Pío, con mi hermano de años mayor le reventé la ceja de casualidad. Tuvieron que hacerle puntos. ¡Ah, esa vaina! Sí, DJ, cuando era más chibolito, me ha tirado sillas así voladoras y todo. Yo también lo he gomeado. Se me ha caído de cabeza un par de veces cuando era chiquito. Esa vaina sí, de que nos hemos quiñado con DJ. Ese DJ de chibolito, más está templado de una del barrio. Uff, la Mili. La Mili tenía mi edad y está templada de acá, de este pechito. Y cada vez que se me acercaba en las reuniones infantiles, vamos a bailar, a jugar ese de ¿Quién besa el cassette y el payaso te sacaba el cassette? En esa, una de esas. Yo tenía 12, DJ tenía 7. La silla esa, la infantil. ¡Pum! En plena fiesta. Cuando viendo que estaba ahí con su flaca jugando a la de los besitos, era la de casé. En plena fiesta, pa. Miércoles, reventá la ceja. Y a María, pero otro level. Yo pido el baile del zapito, claro. Yo pido, se nota que DJ tiene problemas para caer de cabeza. Esa gente. Gracias, gracias por la 10 estrellas, mano. Saludos, ¿cuánto estamos? 1500. Sigue subiendo el rating. Ceremonial. Ah, pero la chivola de la llave es que hacían 10. Sirva el truck. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De Alonso. Listo, lo encontraron, Panda, qué bien, mira dónde se colocó Panda. Tiene que obligarlo al canto. Ahora, ¿te vas a quedar? Tiene que pagarse Winter Viper. Mosquito quiere tepear, lo consiguió. Sálvese quien puede, se le activó el Leon Dizanay. Ah, eso te pasa por tenerlo ahí de un activo, pero no, pero es que a algunos no le da el reflejo, pero ¿qué pido? Ahora quién quilla. No, ya con DJ ya dejamos de pelear de manos. Se va a ir a de chibolos. No creo que nos íbamos a ir a los puños. Ojalá Dios quiera que no. Si no, le saco su mierda. Tío Pío, DJ se vengará de abuelito. No sé quién llegue mejor de abuelito. Al paso que va DJ con lo que está pesando y el ejercicio que hace. No sea. ¡20-15! 41 minutos. Ventaja 8K. Se calmó un poquito. Tiene. Tío, ¿quién es el papá y la mamá cuando juegan en la casa? Ah, eso jugábamos con mis primas. Uf. Dios salve a mis primas. Así aprendimos a besar. ¡Ojo, Lotus Orb! ¡Qué buen fuego, Fato! La ira de la naturaleza, el Illumine, el solo de Siren quiere salvar.
Había Lotusor, perfecto, la defensa. Ahora ya no tiene encanto, sin embargo Pacas quiere ir a toda velocidad. Claro. Se peleaba el Chiniwini. Chiniwini me invitó a su cumpleaños, pero era el mismo día el cumpleaños de un familiar, no pude ir. Fue el sábado el cumpleaños de Chiniwini, me envió su invitación. No pude ir. Me dijo, ya sabía que no ibas a ir, me dijo la Chiniwini. No, Chiniwini. La familia, pero ya está. Aparte me la envía 3 días, 4 días antes de su cumpleaños. Ya no la hacía. ¡Fisura! ¡Lo van a encontrar a Lion! Uy, se defiende todavía a los toros, ¿no? ¡Uy, Lumpy, Lumpy! Obligaron a BKB, Lember. Tendrá que retroceder, Lumpy. Cuidado, te cancelan, Lumpy. Pudo retirarse. Te creo, Nature Panda. Lo chapó el fuego Fato. Lo van a reventar a Vitali. Que de Vitali ya no le queda nada. Buen pick off. ¿Qué pido? ¿Cuándo juega Miracle? Vamos a revisar eso. ¿Qué dice la gente? ¿Qué piden tu gente? Más stream que la transmisión oficial. Gracias, gracias. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? A ver, ¿qué dice? Tío Pío, como dice, a la prima se le arrima hasta que... Oh, Nipur Valencia, sabe, sabe Nipur. A ver, vamos a ver a Nipur. ¡Claro, pe, galán! ¡Campeón! Tú, semental, tú sí sabes. Macho alfa. Pecho peludo, lomo plateado. Claro que sí, tú sabes, ¿sabes? Tú sabes. Ese, pe, son los bravos, man. Te pío, te ve. Tu prima, su única flaca que ha tenido. Y eso porque eran chibolitas. Esa gente. Ay, ay, ay. ¿Ves? Para eso quieren que vuelva, ¿ya ves? Para eso quieren que vuelva. Uy, lo encontraron a Panda. A ver si aguanta. Buena Glimmer K. Pero ahí re... Fisura, remanente. Bien, descontado 85 segundos. Está gastando la... Ya había gastado el exorcismo. ¿Podrán matar a Roshan o no? Es que la naga no tiene mucho daño, ¿no? Se van a tener que meter. ¡Uy! ¡Cuidado que se lo sirves! ¡Cuidado que se lo sirves! ¡Cuidado que se lo sirves! A ver quién se queda con la Egia. Van a tener que mandar los lobos. Kotor puede ser fuego Fato. Puso el fuego Fato. Se va para Nature Prophet. Comienzan a baitear. Ya no hay exorcismo. Termina desapareciendo. ¿Alguien le puede pegar el fuego Fato? Fuego Fato, se metió en la Nature Prophet. Que bien, lo encontraron, lo van a regresar a la base. El Ember espera su momento. ¡Ay, no lo pueden liquidar! Panda se defendió con solamente un esplavo. El Ember no activó la beca vez. Se viene ahora el show de Vibas. De la Prophet tendrá que pagar los 3 cores. No, 2 de ellos, nada más. Lo van a encontrar un poquito en la fisura, pero la Weaver sigue reventando gente. Onegate, Tailand, puede regresar la vida. Tailand y Pacas contra 2, Pacas contra 3, porque se cargó uno, triple kill, perdió la vida. Se paga el Lion, a ver si Pacas también se paga. La pelea es épica, si se queda con el Roshan puede obtener la égida. Tú dirás, Paquitas. ¿Cómo no pudieron mandar a Nature Prophet, viejo? Era que tiraron la BKB antes. Uy, cuántos recursos perdieron los Bulls, los toros en este momento. ¿Lo viste? Se defendió con el Sprout nada más.
Una Junior SBA, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Néstor Cala, otra casita del stream. Jipi, eres cruel, pero justo. Wilmer Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jipi, ¿qué sabe? Whisper, no, Jipi, hermano. O a Timao lo sacaron de Tundra, ¿no? Lo ilusionaron y a él le dijeron, no, joven, estamos buscando gringo. O europeo, ya. Ojo, Shiva, lo van a encontrar a Vitali, Golden Brace, Illich intentando separar a la gente. La DEA Profe podría ser el primer dive, se va para Naga Siren, comienza el show. La Weaver todavía no llega, el Ember, que no tiene BKB disponible, intenta liquidar, va primero por el Lion. Veremos, me parece que creo que se apagó también el Lion. Tendría que terminar encontrando otro, Illich. ¿Tepeas o no, Illich? 2 segundos de TP. El Ember no lo sigue buscando. Pensaron que se había quedado por ahí. Si se iba el Ember del largo, podía ser. El Roshan tiene 20% de vida. De una vez. La égida para el Ember, ¿no? O se pagó. No, o sea, a mí se pagó la nava. ¡Rey Doto, ves Doto! Perfecto, lo de Lycan. Va a terminar rompiendo el set de barracas con sus lobitos nada más. Sí, se pagó Pike. Gianfranco Tomanguía. Buenas noches, tío Pío. Tío Pío, ya son casi 10 años. Hoy la página tiene 7. Hoy ya son 10 años. O sea, tú tienes más. Tú me ves más tiempo que la página creada. Tío Pío, ¿a quién apoyamos? Estamos con 2 equipos peruanos, ¿no? Bueno, Bull, organización de afuera. Bull, un stack de aquí, de ser. 2 centros del Ember. Se lo da a alguien. Vende el suyo. Consume el otro. ¿Cómo hace? No, se lo tiene que dar a alguien, ¿no? Ah, se lo dio a la DEA, profe. Vitali, entonces, ahora con Cetro. Show de buybacks. A ver, ¿quiénes tienen buyback en este momento, por favor? La Weaver, Laika y el Winter Weaver, para resumir. El resto no tiene buyback. 37K. Ah, no, la nada acaba de perder como 3.000 de valor neto. ¿Qué se compró? Consumió algo, creo, ¿no? Yepi, ¿a quién le vas? Repito, que gane el mejor, ¿eh? Que gane Pai, Lumpy o que gane Slate en Pacas. Obviamente, porque son más conocidos, ¿no? Por Pacas. Un top 4 de TI. En su primer TI. Yepi, ¿qué otro canal usas para apoyarte ahí? Chalón Salas, YouTube y Twitch. ¿Quieres darte una vueltita, suscribirte, apoyar los canales? 1650. Saludos a toda la gente, total. Pasa, pasa, como este. Reacciona, comparte. Comenta. ¿Qué pedo? ¿Se quedó pagado? Estos ya son momentos decisivos, gente. Estas son peleas donde los buybacks importan. Donde si estás mal parado, se te puede venir la noche. La Weaver tiene Hurricane Pie, Manta, Monkey Kimbar, Gleimir, Satanic también leí. Y el último es Skadi. 6 slots para la Weaver con Shark consumido. Mindbreaker. ¿Qué pido? En Facebook. Sí, creo que se está freseando Facebook. No sé qué ha pasado. Acá está peor la plataforma de Facebook. Pero siempre vamos a ir prendiendo en Facebook. Pase lo que pase. Aunque pasen los años, como diría Polistel. Polistel, ve viejo. Qué viejo que soy. Como le tenía unas ganas a la chibolita de Polistel. La que hacía de abuelita esa. Uf. ¿Qué pido? Me regalaron un monitor, una CPU, como para que corra el Dota y Stream. ¿Qué me recomiendas? Ojo, cuidado, BKB. Un ratito. El Lion, Finger, succión. Nice, se quiere retroceder. Las copias los están reventando. Shaker ha caído. Winter Weaver también. Los dos no tienen buyback. Fueron primero por los support. Perfecto. Pacas ahora intenta reventar a la DEA Prophet. Que blinqueó. Uy, ahora te faltan 2 support. A ellos le falta el Lion. Esto está 4 contra 3. Todo un set de barracas. De la mano de Illich comienzan a reventar todo. ¡Ey! ¡Defienda! Fortificación. Se le viene la noche a los toros. Va Lumpy. Tienen que llegar todos. Lo intentan controlar como sea. Iris viene con el exorcismo. La BKB. Lo sacaron a punta de fuerza. Perfecto. El fuego fato. La Weaver pegando. El Ember. El problema. Lo vaciaron. El refresh. Nuevamente. Vitali a punto de morir. El fuego fato.
y nunca termina reventando el Willow Whis. Tiene doble, me parece que el Cotol cuenta con refresh. Perfecto, los dos fuegos fatos que colocó y ahora le quieren quitar la vida a Pacas. Duelo de carry, pero es más, me parece la Weaver parado sin polo. Tiene a Satanic, comienza a drenarle mana, así que está como si nada. Y ahora Paila, Lotus Sol, perdió la égida. A ver si se puede poner de pie. Depende el Ember, la de la profe. En el reinicio de la vida, Lotus Orb, bien lo de Panda. Ese Force lo es todo, ¿eh? Tacó EKB. ¿Cómo tanquea Pandita? Andrew Reate, te extraña, tío Pío. ¿Por qué no días anteriores? Está. Se ve mejor por aquí que en Facebook, dice ya. Dale, dale, qué bueno. Tiene, por eso hay varias plataformas, amigo mío. También puedes ir a Twitch si deseas. Ahora, todos de pie otra vez. Volvemos a revisar buybacks. Weaver, Lycan y Kotor con buyback. Al resto, ¿le falta oro o le falta tiempo? Y pido me caso, Eduardo Ramírez, ¿qué pasa, weón? ¿Qué dice la gente? A ver. Te hace extrañar, tío Pío. Mis meriendas eran tristes sin ti. Uy, esa mirá. Y las mías sin ti. Yes. Esa mirá. Ah, no, tiene su frase motivacional. Tranquilo, espera un ratito. Frase motivacional. Enfócate. Trabaja duro. Y lo más importante, no te rindas. Ahí está. Mensaje del amigo Andrew Reategui. ¡Otro torturador! Ya oro, porque todo el mundo tiene shard. Eduardo Ramírez, te sigo 6 años. Ah, ya. ¿Dónde andas, tío? Bien, mi jato descansando de vacaciones. Luis Quilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya está, ya volvimos. ¿Qué pido? ¿Te olvidaste de todos? No, mano, está de vacaciones más. ¿Quién está jugando? Boom contra Bulls. Bulls contra Boom. Pike y Lumpy en Bulls. Zlatans y Pacas en Boom. Oye, casi una hora. Así como jugando, literal. ¿Cuándo juega cada uno? Mañana, la final contra Nouns. Final de Upper. El pase a la gran final. Recuerden que entre Sudamérica y Norteamérica solamente hay un slot. Porque anda baja las regiones. De Miki, Perú. No, no sé cuál es, pero ahí la googleo. Qué pena, qué pena. Que pa' descanse, si es que es cierto. No me estás troleando. Pero ahí revisamos bien, de ahí revisamos bien. Tenemos varios pendientes para revisar en la pausa. Atención con sus preguntas. Para que te enteres y te actualices igual que nosotros. ¡Uy, lo encontró Paco! ¡Oh, quería reventar el Winter! ¿Lo viste? Juego Fato, no chapó a nadie. Pero eso es lo que tiene que ser un carry, minuto 55, ¿no? A Pavo y Ara un support. En segundos. ¡Uy, ahora lo reventaron a Illis! La BKB, el daño no parece ser suficiente. Illis comienza a recuperar HP. ¿Pero qué tiene? ¡Satarik Manta! ¡Perfecto! Le hizo gastar recursos. Aunque todavía no utiliza el Eco Slam. Winter Wire se acaba de pagar. Nuevamente shot de buybacks. La Naga no puede salir. La Naga no puede salir. ¡Ay, Pai! ¡Por Dios! ¿Es en serio? Felizmente tiene buyback. Lo tuvieron que abandonar. Simplemente lo controló con un Sprout. Fisura. Nuevamente le echa el Totem. Pero otra vez esta Pandita. Se va a apagar la Naga Siren. Lumpy problema. Refresor. Puño la destreza. Podrían ir por Lily. Yo no. Lo intentan encontrar como sea la Tour Prophet. A ver si el carry de la escuadra de Bulls también puede solear support. Panda se pasea en medio de todo el mundo invisible. El Eco Slam. Se tiró mosquito con todo. Reventaron a la Tour Prophet que tiene buyback.
Son peleas largas. Lumpy salió para intentar borrar a Lion. Lo necesita. Llega también la Naga. Le quieren quitar la vida. El Lion tiene Baiba. Tiene que regresar los support. A ver si los acompaña. Los Core peleando en el 3 contra 5. Y ahora van por él. Y cuidado. Lycan acaba de caer. Tiene que comenzar el show de Baiba. Repito. Panda el Sprout. Tenía el Lotus Sword. Se lo devuelve en media vuelta. Ir a la naturaleza. Termina amarrando. Reventaron el fuego. Fatuo. Los 5 de Bull con vida. No deciden pagarse todavía. El Winter Curse es bueno. Ahora comienza a perder Naturales Profe. Vamos a ver si pueden liquidar Fisura. El Enchantote lo borraron a la Weaver. Defiende la escuadra de Bull. Los toros aún siguen de pie. Parecía que se le iba la noche. 31-27, 57 minutos. Pay Lumpy, Lumpy Pay. Aún permanecen de pie de la mano de Mosquito y la buena iniciación. No se rinde. Lo sufre Bull. No lo puede cerrar. Tenía demasiada ventaja. Tiene prácticamente 12 de barraca. ¿Qué le falta para sacar Mega Crips? Ahora, el Lycan es muy inteligente, ¿no? Mientras que están peleando, sus lobos están presionando. Solamente una barraquita para los Megas. Y Enigma, vamos a ver cuándo juega. Vamos a chequear todo, muchachos. Yo pido mis ahorros. Habla ya, Chanini. ¿En cuánto tiempo aparece el siguiente Roshan? Acaba de aparecer en este preciso momento. Tú lo pedías, tú lo convocaste. ¿Rakdoto o Vesdoto? Los lobitos, tiene que ser uno de los lobitos antiguos, ¿ah? Es lo único que le queda. Ya tiene Pai la Egia, otra vez 45k de valor neto, chúpate esa flor. 45k de valor neto. Ahora la tienen que ayudar a la Naga en el... ¿cómo se llama esto? En el Sprout, Naturales Profe encerrando es demasiado espeso. Ya, tío pío, mis cuides están con el Pacas. Vamos, vamos, vamos. La picante, saludos a las 1700, 1800. Epa, epa, volvimos. La gente volvió también. De una más. Gracias a todos aquellos que se dan vuelta. Se viene la Vice. Anthony Olivas, ¿en qué estás acá? Pues volviendo. Después de las vacaciones. Ya estoy en mi peso. Ya me siento más chibolo otra vez. Ya tengo más colágeno. No preguntes cómo. Ya estoy, ya viejo. Ya. No lo puede cerrar, boom. Y le falta una barraquita. Ray Doto, ves Doto, ve. ¿Qué está haciendo el Lycan? Claro, manda a tus cachorros ahí. Mira, falta romper esta barraca más, viejo. Tiene Nature, tiene Lycan. ¡Ojo! Lo van a encontrar a Nature Prophet. Pandita intentando retroceder. Rumpy se mete con todo. Winter Curse. Escuché en otro momento. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No sé, ¿a quién se le tiró Winter Curse? Una copia, creo, ¿no? Ah, no, la Weaver. Fuego Fatuo. Ahí está. Lo frenó. La fisura del eco en la Mosquito. El Enchantote va a lanzar remanente de fuego. La Weaver no se puede mover. Y ahora utilizó el Time Lance. Sigue el Fuego Fatuo. Doble. Solo de sale nada. Comienza a cantar. Tiene que reventar los Fuego Fatos. Son demasiado espesos. A punto de perder la vida. Winter Weaver no tiene vibe. Tiene que retroceder. Y ahora el Lycan se metió en medio de todos a tanquear. Porque Paca se le venía la noche. Perdieron dos supports. Gastaron todos los recursos. Solamente le queda el último a Lion nada más. Con eso te digo todo. Uy, la que dejó pasar los toros de Bulls. La que dejó pasar, viejo. ¿Viste la vida de Pacas? Era una Voltis épica. Y ahora tiene que ir a reventar el último set de barracas. Y ahora tiene que ir. La que acaba de dejar pasar, viejo. Era gastarle el buyback a la Weaver y que no se meta ahí lleno. ¡Rompe, Pacas! ¡Es tu momento! Fisura, Enchantote. Y ahora lo van a buscar a Pacas. Esta vez sí lo reventaron. No dejaron utilizar nada. No tenía con quién la Weaver. Si me cabé difícil, no encontraba a nadie. La E2D. ¿Y ahora qué estás haciendo, Bu? ¡Te estás regalando!
¿Qué manera de entrar fue esa? Entró la Weaver, el Lion. Los dos se murieron. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le devolví el favorcito. Ya que no me mataste el anterior, ven, mátame ahora. No puedes reventar una barraca, viejo. Vos no puedes reventar una barraca. Es lo que lo separa de los Mega Grips. No le da, no le alcanza. Se le apaga el wifi, no le da la chimba. ¿Qué fue, mano? Radiant's middle tower is under attack. Y ahora, ¿gastan? ¿Lo hacen gastar o no? Bye bye. No, es que todavía tienen una tier 2, ¿no? En el medio. 32-30. Uy, se vienen los números mágicos. Van a reventar la última tier 2 que le queda a la escuadra de Boom. A ver si presiona. Mira, mira, Nature quiere Raid Dotto vs Dotto, pero tienen un Ember, ¿no? Como para pushar siempre esa línea. Nature está por aquí esperando su momento para cortar la wave. Juego fatuo. Gastando recursos, 19 segundos sin la Weaver. No creo que se vayan a meter. Después de esta partida, ¿qué sigue? Parker versus Artisi. Artisi versus Parker. ¡Uy! Lo encontraron al Kotl, que hacía tan adelantado. Va a revivir la Weaver, pero ¿para qué si se murió el Kotl? Tendrá que hacer buyback. En ver qué estás haciendo. Oh, disculpe, señor Lumpia, activando la BKB. Ganando tiempo con la gente. Necesitan al Kotl y su control. Su buy, su Orchid. Si no, al Ember no lo pueden frenar. Lo bueno es que Nature sigue pusheando las líneas. Ember tendrá que retroceder. Mira, te pushea la abajo, te pushea la arriba. ¡Picante! Se defiende, casi heroico. Mira, lo encontraron al Winter Wyver. Cuidado, Pacas, ¿qué está haciendo? El Impel le dieron un respiro, la manta. Tendrá que vaquear, si no era por el Lion que lo terminaba salvando a Pacas. Se le venía la noche. Cuidado con el Raid Dotto vs Dotto. Panda se mete en medio de todos. Y ahora son los de Siren. Tiene que rentar el fuego fatuo. Media vuelta. Salir del Willow Wiz. Y ahora bien. Lion in Impain. Succión de mana para dos. Mira la daga. Está siendo reventada. No tiene buyback. Otra vez un Lion haciendo de las suyas. Es nice simplemente. Y ahora es la de a profe. Van a terminar cayendo tres. Sabes quien pueda. Winter Wave no puede hacer nada más. Completamente cerrado. Y ahí está el Kotl, la Orkin, la Vi, crítico de 1520. Double kill por parte de Iris. Pero nuevamente, repito, el Lion, los Impay, la succión de mana. Qué buen control, qué buen manejo. Pacas, es tu momento. Anda por esa barraca. Ahora los cuatro de Bull son los que tienen buyback. Tendrá que pagarse de una vez porque Paca no quiere rentar. Un buyback, dos buyback. ¡Rápido! ¡Págate que está rompiendo la fisura y va a romper! ¿Por qué demoraron tanto en pagarse? ¡Qué huevones! Y ahora sigue la defensa. Dos golpes. Paca vaquea. ¡Saca la vuelta, Colorado! ¡Saca la vuelta! ¡Sálvese quien pueda! Lo van a encontrar a Lion, la única baja sensible, aunque el Ember quiere un poquito más remanente de fuego. Lo quiere encontrar el Kotl, se fueron. ¿Por qué se demoraron en pagar? Los cuatro tenían buyback, le dejaron pegar a la Weaver sola. ¿Para qué? ¿Para qué? Si igual te ibas a pagar. ¿Qué hacían dos o tres segundos antes? Rompió tranquilita la Weaver. Párate rápido, viejo. Uy, se dejaron sacar mega. Y ahora. Y ahora. Muy bien, lo de Paca se fue directo. Directo a romper. ¿No te pagas? Te rompo, viejo. Ay, la que acaba de hacer. Nandito Sandoval, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos, saludos, eso, saludos a las más de 2000 personas en vivo y directo. Lo encontraron ahora así a Paca, se le echa, cuidado, Weaver, Dailad, que respiro, te da el fuego fato. Sin embargo, no tenía las BKB disponibles, viene el arpón, ahí está Illich, comienza a buscar duelo offlaner. ¿Qué quiere hacer, Lumpy? Cuidado, remanente de fuego. El enjambre es un dolor de cabeza, te reduce demasiado la armadura. Y ahora vienen los Sirin Shades, Paca pegando. Cuidado en esa zona, el Echo Slan intenta ganar un poquito de tiempo. Panda, todo el mundo haciendo daño, pero nadie mata. Lo encontraron con la Vice, Lumpy, puño la estresa, Siren Chase. El Winter Cursor que tiene 5% de vida, ¿es en serio? ¿Es en serio, Winter? Y ahora viene Nature Profe, buyback. Lion intenta aguantar, Lumpy en problemas. Va a terminar perdiendo la vida el Ember Spirit, pero tiene buyback. Va a utilizar su remanente, regresa al ruedo.
Le tiró Winter Curse al que tenía 5%. Y ahora Pacas a Luna lo apay. Perfecto, lo fue, lo buscó, lo persiguió, lo encontró. Y que busca, encuentra. Y ahora sí se desarma. Los Bulls. No puedes tirarle Winter Curse al que tiene 5% de vida. Y menos si es un Azure Profe, viejo. Ay, Winter Wyvern. Pudiste utilizarlo mejor. Ahora sí, señor Paca, después de 67 minutos. ¡Pegue, pegue! ¡Confíe, confíe! Y ahora todo trono, remanente, la base. Sin embargo, llegaron los mega refresores. Laten vaqueando el Gleimir. Tiene fuego fato, lo reventaron. La edad profe y se va. Lumpy se va, pa'. Y las nuevas promesas seguirán siendo eso por ahora. ¡Promesas! Progresa por ahora el equipo de Boom. La jerarquía se siente en estos cierres. Se viene el bonito y el feo. Se viene Parker y se viene Artisi mientras que te muestro la tabla y no estoy hablando de tu flaca. A ver. Boom 2, Bull 1. Tío Pío, ¿qué es de Heroic? ¿Quién es Heroic? Que todo el mundo habla. Heroic está en la final de Upper, se bajó a este boom de pacas. Heroic knows, mañana 1 de la tarde, 9 de enero, a la hora del almuerzo. Ahorita va a jugar, repito, Parker contra Artisi, Artisi contra Parker. Mira, ahí está, vamos a ver. Madkins, Parker, Alone, Frank, Michael y Stinger. Nombrecitos, ¿ah? Parker, Alone, Frank, Michael y Stinger. ¿A quién van a enfrentar, tío Pío? Ah, Shopify Rebellion. ¿Shopify? Si no era de Artisi, ¿qué hace compitiendo Parker? NA y SA juntos. Era una de las cosas. Ahí está. NA y SA juntos. Solo para los dos, un solo slot. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Estamos bajos, pero estamos bajos. Artisi, Jopak, Saberlight, Tío Licor y Kitrak. Bueno, detener a Bet. Ahora tiene a Jopak. Tío Licor de 4. Antes tenían a Crit. Antes tenía Fly, ahora tiene que quitar. Por eso, Shopify tiene que pelear su slot. Acá es, igual, Norteamérica, Sudamérica, Sudamérica, Norteamérica. ¿Quién diría que los dos de Norteamérica son Nones y Shopify? Y los otros dos son Heroic y Boom. De esos cuatro ahorita que por ahora quedan en carrera. Bueno, y Madkins, no hay que descartarlo al feo todavía. Pero uno solo agarrar un slot. ¿Slot para qué, tío? Tío Pío, Bet Boom Dash a Dubai, 2024 semana Dubai. Ya Dubai es caserito, ya la gente ya. Un departamento cada uno tiene en Dubai. Ya. ¿Dónde está Spirit invitado? Liquid, AGD Gaming, Stream Gaming, Gladiadors, Aurora. 23 Savage, Armor Jazz, Q, Oli. Y Bet Boom, porque obviamente es un torneo. Oh, pero Bet Boom no está su roster confirmado. El resto, NA y SA un slot, MENA un slot, SIS un slot, Europa un slot, China y SEA también tienen un slot. Como han bajado su nivel, según ellos, le han dado un slot. Mira, no somos los únicos afectados por la recesión, ¿eh? China y SEA también. Interesante. Ahora, ¿quiénes están en Europa? No, perdón, esto es medio así, es más huevo. Ya. Europa, tío Pío. A ver. OG con Whisper, Tundra, falta el carry, lo sacaron a Timao, pero. El 31. A Timao le dijeron feliz año nuevo. ¿Dónde está, mira? Al Twitter. Mira, mira, Timao. Hay que ser basura, pero. Timao. El 31 de diciembre le dijeron: bueno, Timao, acabó el año. Acabó tu prueba en Tundra. Pasa un feliz año siendo jugador libre. Hay que ser basura, Pepa. Para votarlo el 31 de diciembre, ¿no? ¿La viste o no la viste? Ya, estamos en Titi, Tundra, OG, Tickles y Secret. ¿Peleó las Open aquí? ¿Aquí había Open? ¿Nijima peleó las Open? Ya. Qualifier 2. Ah, no, Nijima no jugó las Open.
¿Quién está en el CIS? A que en CIS ya no conozco a la OneMove, el único. Virtus. En Mena. Ah, no. Nigma está en Mena. ¿Qué hablas? Nigma ya no está en Europa. Mira que su mail Ghost, RM y Kuroki están en Mena. Donde está Falcon, PSG Quest, Winter Bear. Nigma se mudó de Europa, se fue a los Emiratos Árabes. Mira. Ya tenemos un dato aparte. Nigma está en Mena, gente. Yo creo que es Mena, Medio Oriente y Emiratos Árabes. No. El sur de África y Emiratos Árabes, creo. Algo así. Acá está Nigma. ¿Cuándo juegan a Milagrito entonces, gente? El 11. De acá a 3 días todavía, Milagrito. ¿Eh? ¿Cuál es el horario de Mena? Uy, juega de madrugada, 5 horas. 2 días, 5 horas. Juega a las 2 de la mañana, por ahí. Oh, su madre. A madrugar para ver a Milagrito, pues, ¿no? ¿Madrugan o no madrugan? Yo prendo, ¿eh? Yo prendo si quieren ver a Barkawi. Contra el buen Falcons de Amar. Ese es un equipazo, el de Falcons, ¿no? Aunque sale Team por confirmar todavía. Pero hasta donde sé está Snake King, Creed, Amar, Merlin y Skitter. En PSG Quest también está TA 2000, Nuke, Malio, Marca, Ori. Pero estos dieron peleas, pues. Los de Quest, ¿se acuerdan? Listo, vamos a ver entonces. Pasó Boom. Eliminado Pyke y Lumpy. Vamos a ver si pasa Parker o pasa RTC. Siempre, tío pío, siempre. Vamos a ver, ¿no? Listo, Shopify, Malky. Ya mandaron a esperar que cargue. Nada más. Epa. ¿Cargó de una? No, estás hablando de otro García. No, seguimos revisando. Ya, ¿en qué estados en Norteamérica? Tío Pío, ¿qué equipos ya fueron eliminados? Se quedó el equipo de Dubu, los Magikarp. ¿Quiénes estaban en los Magikarp, tío Pío? Minos, Kotaro. Minos, que está nominado a mejor streamer revelación, ¿no? No, streamer revelación en los premios Eslan. Kotaro Hayama, nominado a streamer revelación. Bien, hay que apoyar a Kotaro. ¿Te imaginas que gana un Eslan, Kotaro? La cosita. Mañana Heroic arranca a la 1, pero antes de eso, ¿quién arranca? No, mañana todo comienza a la 1. O sea, mañana es Heroic, Nouns a la 1, 4 y media, Boom versus ganador de Shopify Madkins. Y. Ah, mañana hay 2 series y pasado 2 series. ¿Las finales veo 5? Uy, las finales veo 5, viejito. A su madre, mañana. No, pasado mañana. 6 y media arrancan. Ese es hasta la noche. A menos que sea un 3-0. Guas. Pero no. Esas se van hasta las 11, 12 de la noche. ¿Qué pido? ¿Quiénes son en Heroic? Heroic es K1, Analog, Dabai Lama, Scofield y KJ. 2 brasileños, 2 peruanos y un búlgaro. Un belga, perdón. Heroic composición. Tiene a Tito y Scofield. Con eso la gente se enamoró. Héctor y. Y el Chala. Nada más. Analog, KJ. Vamos a arrancar. Gracias a la gente. Éramos otra vez más de 2000. Estamos esperando que arranque la siguiente para volver a conectarse. Pai y Lumpy ya fueron eliminados. Pai y Lumpy tienen futuro, ¿no? Pero parece que no están. No terminan de. De redondear un roster. Paran jalando aquí y para allá, de aquí y para allá. Ahora, ¿qué será de Viscous, no? Viscous está viendo a quiénes jalar. Yo creo que puede jalar a los. Estos dos no se mueven, a este Pai y Lumpy, pero tienen que rodearlo de off. Un 5 por ahí, más bravo. Y un buen coach. Tienen futuro Pai y Lumpy.
Tío Pío, ¿quiénes están en Nouns? Ah, Juma, Stormer, Gunnar, Lelis y Fly. Ah, mira que Fly se quedó en Nouns. Liposa, Gunnar. O sea, solamente salió Héctor y ahora tienen a Juma nada más. Tío Pío, ¿cuándo juegan Miracle? El 11. Justo eso estamos viendo, manet. El 11 juega Miracle. Miracle, Sumei, Ghost, RM y Kuroki. Ya no son Europa, ahora son región MENA. ¿Cómo es? Sí, Medio Oriente y Norte de África. Ah, ya. Medio Oriente y Norte de África. Ah, ese es MENA. Medio Oriente y Norte de África. Heroic y Boom. Será el nuevo clásico, ¿no? De Sudamérica. Heroic contra Boom. ¿Qué pido? ¿Quién crees que sea el nuevo carry de Tundra? No sea. ¿Qué pido? A Macario y a Buti. Ya, ¿qué otras preguntas tenía? Tío Pío, ¿qué pasó? ¿Por qué triste? ¿Por qué triste que? ¡Pum, pinchú! ¡Qué rico, Nick! ¡Qué buenito, chapacha! Tío Pío, equipo de... A ver, ¿qué es en China? A ver, China y SEA lo han juntado. Azur, Reyes, Low, Ori, Fabian, Fai, G2, IG, Monen, Nothing to Say, JT, Boboca, Xnova, Tinaster, Erika, Echo, Azuster, no lo conozco a él. Akashi, Chiwan, Raven, Abed. Mira, Raven volvió con todos los filipinos, ¿no? No, Abed volvió con los filipinos. Tu Xtin. IHC Sport. No, no está, gente. No ha vuelto, a ver. Mira que China también se está jugando, gente, ¿ah? ¿Eh? Azul Rey y HC. Uy, ¿y eso de dónde salieron? Azul Rey debe ser el favorito, ¿no? Talon Git Fan. O sea, G2 y G ya fue eliminado. Money Nothing to Say. ¿Quién se lo bajó? Ah, se lo bajaron rápido. Blacklist, luego Blacklist perdido contra GitFan. De filipinos a filipinos, GitFan fue más que los antiguos filipinos, los viejos. ¿Qué pedo, Whisper? ¿Cuándo juega? Uy, ya cargó. Buena pregunta, ¿no? Hemos visto las otras regiones. Whisper, a ver. A ver, Whisper. Whisper contra Tundra. Espera, otra vez. Tundra. OG, vamos a ver cuál es el carry. B1. Mira, el 11:05 de la mañana. Puede ser ver Miracle, ver Whisper. Y ya nos vamos a dormir tranquilitas, pa. Ah, no, pero Whisper volvería a jugar a las 11. Claro, está bien, porque si va a las 5 Whisper, dormimos y volvemos a levantar, pero no. Si es que le gana a Tundra también, ¿no? Si no, se va a Lower. Va a estar bueno, ¿eh? Desde el 11 comienzan las otras regiones. MENA y Europa. Miracle y Whisper. Oye, este nombre, Team WK, 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 WK. Ah, Smiley Knight. ¡Uy! ¿Ese no es Smiley Knight? ¿El Xtander? Se lo llevaron otra vez a Europa, al chivolo, al bielorruso. Con S4 está jugando. Con Hanske. ¿Han visto? ¿Quién pide las cuentas? ¿Cuándo está pagando? A ver, vamos a chequear. A ver. Matkins paga 4 al equipo del feo. 4.09. 1.2 para el equipo RTC. ¿Quién pide? Ah, me está clasificado directo. Míralo. A ver. Me cancelaste. ¿En qué equipo está, me? ¿En LGD dices? En Stream. Ah, en Extreme Gaming. Ame, Extreme QD. Uf. Buen dato, Rubén Quispe. Bien, amigo Quispe. Buen dato. Muy buen dato. No lo había terminado de chequear a Stream Gaming. LGD está formando también su roster. ¿Qué pido la fija? Bueno, el equipo del feo está pagando 4. ¿Tú crees que le roba un mapa a Parker RTC? ¿Tú crees? ¿La hace? No la hace.
¿Qué dicen, gente? ¿La hace o no la hace? Escucho, escucho. Dale, en vez, gente, ¿la hace o no la hace? ¿Le robo o no le robo un mapa? ¿Cuándo está el handicap? Que le robo un mapa paga 1.90, Matkins. En qué equipo está Miracle? ¿Cómo se llama esto? Esta carranda. Miracle está Enigma igual, pero ya no está en Europa, sino en región de... ¿Cómo era? Medio Oriente y Norte de África, ¿no? Rikio, saludos, mi monte. ¿Qué pido? ¿Está de noche? Ah, verdad, ¿no? Parker, mira, ahorita son... Justo van a ser las 9 de la noche para Parker. Va a tirar hasta la gana, dice. Verdad, muy buen dato, ¿ah? ¿Dónde apuesto, tío Pío? Link comentario marcado, pe manito. Verdad, es de noche, ¿eh? Va a ir hasta le gana. Pa, 4, ¿ah? ¿Eh? Típico de noche, pero bajada de reyes. Bajada de reyes, no ha sido el 6, ¿eh? Bajada de reyes ha sido el 6, ¿eh? Estamos 8 ya. No tiene más delay que yo. ¿Qué pido? Mira, tiene, mira que ya lo acabamos de mirar, amigo. Igual te la muestro ya que la quieres ver. Ah, otra pregunta. ¿Qué más ellos estaban preguntando? Aprovechen, aprovechen. Mira que su mail goes RM Kuroki en MENA. MENA, medio oriente en el norte de África. No, yo sigo con medio oriente. Sí, Medio Oriente y Norte de África, está bien. ¿Oye? Ahí tampoco. ¿Qué pido? ¿Qué dijo? Saludos, mi King Kong, con el chalita de cañonas, dice. Muy gozo el chalita. ¿Qué pido? ¿Qué fue el guapo? La hace la heroica que gane 2 a 1 a Shopify, ¿tú crees? ¿Qué pido? ¿Qué pasó con las cuotas? No sé. Vamos a ver qué dicen las cuotas. ¡Epa! Ahí están las cuotas, mano. ¿Qué? Mira, dos cuotas que están pagando. Los dos están pagando. Parejitas, ¿eh? Ya tú decides con cuál te quedas. Yo normalmente con la derecha. Ah. O sea, con Matthew. Falta alguna partida. Falta una serie todavía. Parker versus Artisi. Uno de los dos se va. Tipio, ¿qué fue con Echalita? Está en la final, Echalita, en la final de Aper. Nouns Heroic, Heroic Nouns. Tipio, están baneando por mostrar marcas. ¿Así? Bueno, yo nunca... Mira, bueno, no hay marca, mira. ¿Qué marca hay? La única marca es la cicatriz que tengo acá nomás. Es la única marca que tengo. ¿Qué pido? Artisi versus Parker. ¿Duelo de quién es más hermoso? Afirmo, man. No pilla, pe, que carrera. Creo que se le reinició el primer lobby. ¿Cuándo juega Miracle? El 11, manito. El 11 está jugando. Barkawi.
Va a estar buena esta. Mira los equipitos que están acá. Y pío, ¿quiénes están en boom? A ver, vamos a... Lo acabamos de ver, pero igual voy a chequear. Pacas, Slaten, Illich, Nai y Panda. Nouns, Yuma, Storm, Stormer, Guna, Lely, Fly, Shopify, Artesi, Yopak, Saber, Light, Olicori, Kitrak. Heroica, Uno, Analog, Dabai Lama, Scofield y Cajota. Bulls, que acaba de ser eliminado, Pai, Lupi, Vitali, Moose y Gardi. Los Magikar, que acá que fueron eliminados también, Mino, Faker, Italo, Gangster, Sladen, ya también. El team de Dubu, con Dubu, MS, Speak, RC y Jansson también eliminados. Madkin, de Parker, Alon, Frank, Michael, Stinger, juegan con Shopify. Se cargaron a Benja, Flaya, Quinteca. Ah, mira, interesante. Pero tómate un cafecito, ¿verdad? Un cafecito, uff, cargadito. Café pasado. Mañana va a ser mi cafecito pasado. Qué rico. A los años, ¿qué tal, Patrick Olivera? N-A y S-A. Un solo slot, viejo. ¿Cuándo juegan los lobitos? Acaban de jugar, acaban de pasar. Mañana juegan 4 y 30 aproximadamente. Arrancamos 1 de la tarde con Nouns Heroic y juegan contra el ganador de Shopify Madkins. Y DJ estuvo narrando temprano, creo. ¿O no? La que preguntaba que ahí iban a narrar, pero dije, voy con la tercera. Con la tercera de Boom Bulls. Y empato con Shopify y Madkins. Listo. ¿Qué pío? Boom volverá a jugar mañana a 4 y 30. Nouns. Boom juega con el ganador de estos dos. ¿Voy otra vez? Me cargó, me imagino. Ya, ahora sí, ya cargué. Listo, gente, ya estamos. Estaba bien el ruso, ¿no? El ruso estaba mejor que el inglés. No se perdía los kills. ¿Quién cree que sea en medio? ¿Milagrito o Sumail? Según el registro, Sumail va a mid, creo. ¿O no? Sí, mira, Sumail va a mid, mira que él va a bajar carry. Dire team ban. Shopify rebellions turn to ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Listo, gente. Ya, hagan sus predicciones. ¿Quién gana? ¿El bonito o el más bonito? Parker versus Artisi. Artisi versus Parker. Shopify, Artisi, Yopak, Saberright, Tioli, Cori, Kitrak, Barbanear, Abaddon, Templar y Enchantress han convocado Lion, First Pick. Madkins, de Stinger, Frank, Alon, Parker y... ¿El último quién es? ¿Quién es el 4 de...? 10 segundos. Espérate un ratito, de Madkins, el 4... ¡Ah, Michael! Baramaniar, Chen, Timber, Dea Prophet y Fénix. Jairo Coiter, first pick. Ala, para recuperar la plata de fiestas. Wally Pérez. Paga 1.90 que roba Parker. Shopify Rebellions, turn to ban.
Leo chat, a ver. Kipi, ¿estás vivo? Claro, maldito. Listo, ya volvimos. Tío, saludos para mis amores, Alessia y Alexandra, de parte de Jorge Carguajulca Olivares, 5 años siguiendo Pío TV. Saludos para sus princesas, sus amores. Tío, ¿cuándo juega el gotito? Está de vacaciones 6 meses. Tío, ¿viste la partida de Live Scoffield? Sí, la estuve comentando hace rato. Brian Asenjo, Diego Alfonso Castilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tío, Raymond Mango jugará para persas. ¿Así? ¿Ah, creo que Andy ya ha venido a Perú, ¿no? Me imagino a cerrar ese tema, ya, a contratar gente para llevarse allá a México. Tío, ¿cuándo juega el Comanche? Todavía, las siguientes clasificatorias será. Kevin, Jordan, Alcántara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tío, pon la partida de Boom, mi King. Ya ganó Boom, amigo mío. 2-1. Eliminó a Pike y a Lumpy. Mañana vuelvo a jugar Boom contra el ganador de estos dos, nada más te voy a decir. Uy, Ayo, Bat Rider, Doom. A ver, quiero entender que el Bat es medio Doom off, Jairo support 4, Ayo support 5 puede ser, o al revés. Jairo tan que lo usan de support, ¿no? Ya no lo veo carry. Yo pido, Nicola Porchera jugará para persa. Nada, también. Ya me está loqueando ya. Tío, ¿qué fue con Timao? El 31 de diciembre lo quiquearon. De Tundra le dijeron, gracias Timao por apoyarnos la prueba de este año. Pasa un feliz año nuevo. Tío, te vi en el jockey entrando One Paddle, donde hay puras conejitas. One Paddle, para jugar Paddle, pega rata. Está bueno eso también. Shopify Rebellions turn Invoker. ¿Ah? Mira el pick. Este es Invoker, sí o sí, mid, ¿no? Porque ya hay Lion y Ven en el otro lado. 10 seconds remaining. ¿Cuál es la página de Facebook? 5 seconds remaining. Madkins versus Shopify. Rebellion. Beatriz Parker versus RTC. Listo, ya estamos. Shopify Rebellions turn to ban. Pero vamos a ver persas FC, ¿no? Uy, ¿verdad, no? ¡Mango! ¿Y no había en calidad HD para subir el video? ¡Manco en la Kingsley! No te digo, por eso había vendido Andy Zane. ¿Para cerrar? ¡Mango en persas, ah! ¿Eh?
Ya lo cerró ya. Vuelve Mango, ¿eh? Ahí sí va a chequear los streams, ¿eh? ¿Qué tal la ira de Raymond? ¿Cuándo le paran también, no? Razor, último pick para Shopify. Falta el carry en Madkins. Parker las piquea. ¿Su Morphin está baneado? ¿Está en meta Morphin? Mira que iría bien Morphin, ¿eh? Te juro que como hay Razor, Drow está baneada. Bien, no he visto. Ah, verdad, Parker alguna vez lo he visto con Drow. Pero no sé qué tanto en meta están. ¿Qué pide? Eso merece unas chelas. ¿Qué? ¿Lo de Manco? Oye, te juro que me gustaría narrar la Kings League, pero así en mi canal. Esa vaina sí tiene copyright, bro. Esa vaina tiene más copyright que el fútbol peruano. ¿Qué pedo? Parker es el Giro. ¿Giro? ¿Far carry? No he visto de support a Giro, ¿eh? Yo creo que la están pensando porque le están... Le van a dar carry, creo yo. El Giro hoy en día en meta es support. Lo han jodido al Gyrocopter. Por eso te decía, si falta carry, dale Drow, dale Morphin. Pero no sé qué tanto en meta están esos dos. Pero contra Razor va bien. Un héroe de rango, ¿no? O que tenga esa movilidad. ¡Vamos! Oh, ¿no te lo hice el marcador? ¡Kotol! ¡Uy, me cancelaste! ¿Van a mandar a Gyro hard carry de verdad? Creo que ahí es pasaba la duda. No sé, ¿eh? Pero bueno, ellos son los que saben. A ver si le rinde. Te juro que en todos he visto Gyro support. De carry, nada. Creo que por eso no han pensado mucho. ¿Y qué es? Doom. ¿Quién es el 4? ¿Ven? Ni ellos saben a quién van a mandar de 4. ¿Al Batrider? ¿Al Doom? No sé. Bueno, vamos a ver si le resulta a Madkins el experimento que está haciendo. Por eso que se ha demorado en piquear, ¿ves? Listo, ya está, muchachos. Reacciona, comparte, comenta. Pasa la voz. ¿De Manco? ¿La irá a ser linda? ¿Tú crees que Manco, ahora que va a Persas, los paparazzi lo encuentren chupando ahí? ¿Qué pido? ¿Qué fue con Sonu? ¿Ya colgó el mouse o qué fue? ¿Está casado, creo, Sonu, no? Parque está en su prime. Está de noche, pero no es la noche. Amigo, dibujito. Buen Nick, buen Nick. Listo, ya está, muchachos, entonces suerte, suerte para todos. Ya que me dolía el brazo de tanto pike. Un ligamento, un esto tenía ahí inflamado. Y tu prima hoy día, la kinesióloga, me relajaba ahí. Bien, ¿no? Buena suerte, Arturito, le dice Parker.
dice Parker. Ayer Paca se creo. ¿Jairo Harcarry? Arturito lo dejó en visto, ¿no? ¿O lo tipió? ¿Le respondió o no le respondió a Parker? ¿Qué pido? Estamos de noche. La fe paga por 4, Parker. Uy, mire ese Royan dorado. Uy, con ese construyo mi segundo piso, viejo. De mi estera lo hago noble, ¿eh? Con ese Royan dorado. ¿Qué pido? ¿Cuándo juego fútbol en Fall Guys? ¿Qué hay esa? Yo he visto que hay mapas, pero no sé si se puede programar el mapa. Lo que ando jugando ahora sí es Fortnite. Me ha vacilado el Fortnite que tenga el de carreras, el sin construir. Y por ahí el de música, a veces tiene buenos temitas para mismo Guitar Hero. Me bloqueaba. Buena actualización la del Fortnite. Fortnite. Listo, vamos entonces. Zeno Radiant para la escuadra norteamericana de Shopify Rebellion. Arterito no le respondió a Parker, creo. Lo dejó en visto. Todo más lejos. Artisi Razor, posición número 1. A ver, el canadiense Artur Babaev. Invoker Jopaj, posición número 2. Centauro para Saberlight, posición número 3. Lion para Tío Licor, posición número 4. Venga el Full Spirit para Kitrap, posición número 5. Así forma la escuadra de Shopify Rebellion. El nuevo Shopify. Enfrente, el nuevo Madkins de Alon Cotol, posición número 2. Tiene su revancha, Alon. Acompañando a Parker, Jimpar, Jairo Coiter, posición número 1. Ojo, lo van a encontrar. Homing Missile, rompellamas, Plasma Field. Le va a caer el cohete. Se la van a hundir. El Lumine, primera sangre para Michael al final. Perfecto lo de Madkins. Se tumbó nada más y nada menos que Artisi. Ahora se lo llevó el Super 4, pero la cuestión era asegurar el Firlo, ¿no? Ayo para Stinger, el Capi, posición número 5. Battle Rider para Michael, el boliviano, posición número 4. ¿Qué quieren hacer? Van a bloquear, me parece, con toda la wave. Lo van a complicar. Mira cómo lo están fastidiando Artisi. Minuto 0. David es Frank. Doom, posición número 3. Entonces, cámara del ruso. Vamos a ver si poncho igual que el otro. No, ruso falleció. No hay nadie acá. No, espera, acá hay otro ruso. ¿Qué pido? ¿Cuál es la fija? Quiero plata. Supuestamente la fija es que gana Shopify, ¿no? ¿Qué pido? Ahora hay evento de fútbol. Entras directo al fútbol. Así, Walter Pacheco, voy a chequearlo de allá. ¿Qué pido? Se le invoca de booty. Le meto todas las chakras. ¿Qué pido? Parker ganó a Minos con su Jairo. Ah, ok. Dale. Gracias a la gente. ¿Cómo ven? Casi una frase media para mí. Beta va bien, bueno. Un minuto y medio. ¿Cuándo juega Tito en Chala? Mañana, 1:00 p.m. Luego juega Boom con el ganador de estos dos. Después de que uno de estos dos elimine al otro, quedarán 4 equipos. El favorito es Shopify. Si es así, quedarán 2 gringos, 2 sudamericanos. Como los viejos tiempos. Solo uno clasifica a la Bedbund Dasha Dubai 2024. Tipio de Simboker es bajo, ya vi. Ah, ok. Robinson Amechanini. O sea, la gente de uno. Es la gente cuando juega, man. Carf 1998. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver.
¿Quién la hitea mejor? Por ahora, el Razor Dirty, sí, se lo bajaron en Fear Blue, pero la línea tiene cómoda contra el Doom Bat Rider. Vamos a ver la araña. De Fran está yendo por el devorar. Por eso tiene que progresar. Vamos a ver. Va a sacar. ¿Qué va a sacar el Doom? ¿Velos disco? ¿What the fuck? ¿Qué pido? También estás en YouTube. Una clara, pues Fran Medina lo. Listo. Saber Ray cayó. Ah, mira, ha ido por el Yelmo. Va a sacar que. Claro, ante tanto daño mágico, pipa de una, creo, Saber Ray, ¿no? Jairo Coiter, Flaca no tiene físico. Del Rocket Barrage, Homing Missing, son daño mágico. Su ulti de Jairo, daño mágico. ¡Listo! Dante. Ando carriendo gotitas. Dale, dale, mano. De ahí seguimos jugando. Vamos a jugar. Vamos a ver si. Esto, si esto acaba 2 a 0, prometo que nos quedamos jugando un rato. ¿Qué pide? Bueno, he visto buenas raquetas en cancha. Ya sé por qué va. Claro. Raquetas blancas, dice, raquetas blancas. 4 minutos. Puro colorado, mamá, esa vaina. No sé qué hago ahí. Con DJ somos los dos únicos oscuritos. Yo pido que están jugando Shopify de Artisi contra Parker Matkins. Primera partida, BO3. El que pierde se va. El que gana enfrenta mañana 4:30 a Boom. Mañana también juega la 1 el equipo de Héctor y Scofield. Ojo, bien lo del Cotor. Alon reventándole la runa que quería chapar de agua. Mi amigo Limboker. 2 kills en 4 minutos, poco. La agitea mejor el Razor. 24-4. B. Oh, ¿lo has visto a Limboker? ¿Quién dijo que Limboker era abajo? Tiene 16 de negadas, viejo. En Quas Wex. Bueno, la velocidad que tiene, ¿no? Cotor tiene que utilizar mejor su Illuminate, ¿eh? 16 de negadas. ¿Cuánto le ha sacado? ¿Casi un level? No, un tercio de level le ha sacado el Invoker al Cotol. Cuidado, ¿ah? ¿Eh? Entre medio, si se sacan esa ventaja, es bravo. ¿Qué pido? Estoy a un dotito a calibrar. ¿Me ayudas? Uy, viejo. ¿A qué palo te arrima? Para eso, mejor dime. Mejor pierde solo tu ranque. Vas a renegar conmigo. ¿Qué pido? ¿Estás en YouTube? También en Facebook, también en YouTube. ¡Saludos, Francisco! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nemías Cabello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Saludos a la gente que comienza a llegar! ¡Vamos, reacciona, comparte, comenta! ¡Última serie del día! 5 minutos y medio. ¿Te va el equipo sudamericano o el equipo gringo? Uno de dos, las dos regiones en uno solo. Centauro ya. Después el Yelmo va por Facebook, lo quieren reventar a Parker, pero tiene un Nayo a su favor. Difícil, cuidado, Kitrae media vuelta, Francito. Artisi no puede hacer nada, o sí, va a ir por David, media vuelta, no le carga el Plasma Field. 2 segunditos, quiere el baiteo. Tiene el Plasma Field, pero no se mete a Sandstra, Invoker, uy, te creía Invoker. Con un putito en el laser la quiso hacer. Creo que la aguantaba todavía, me parece, este Artisi, sino que el Doom tenía Stick. Va también. Por ahí no quiso terminar haciendo. ¿Qué pido? Feliz año, aunque sea tarde. Gracias, Nemia Cabello. Lo van a encontrar ahora. Long. Lo tienen loco. No le va bien al Cotol. Y lo mejor del Cotol es el early. Double kill para Tío Ricor. Los kills debieron ser para el Invoker, pero todo suma. Nivel 3, casi nivel 4 para ese Lion. Cuando juega Whisper, el 11. Europa y Mena juegan desde el 11. Whisper en OG. Mira que el Enigma, que está en la región de Mena. Mena sí va a estar 3 de la mañana, 2 de la mañana, por allá. Y Whisper va a estar jugando desde las 5 de la mañana. Si quieres madrugar con nosotros. Illuminate, Kitrak, carga de Seeking Napal. Va parejo, ¿eh? Pensé que iba a haber un poquito más de diferencia. Va parejo, el que me preocupa es el Cotol.
Te soy sincero. Pero bueno, me imagino que neutrales se puede recuperar si le hacen stack. Yopak está rotando, Yopak está rotando. Cuidado. Invoker sí lo puede terminar liquidando. Lo va a ver. Impey con snap. Bien. Tiene que ver el centauro. Parker al límite. Pisotón. ¿Cómo aguanta Parker? Homing missile. Tornado. Ahora sí cayó Parker. Fue demasiado daño. Ahora el siguiente es Stinger. Llegó también Artisi. Buena rotación de Harkarri. Se ve rabia a punto de caer. El Illuminate. Se van a bajar a Michael. 3 por 1 en intercambio. Se rompió la etapa de líneas. Y el que da la orden, el que manda, el que dicta el ritmo del juego es la escuadra de Shopify Rebellion. Qué buena rotación, ¿ah? Muy buena rotación. Tío Pío, ¿es el Shopify real? Sí, por eso está Artisi. Bran en problemas. Yopaz que estaba arriba. Se trasladó a la parte inferior. Va a lanzar el tornado, acierta de todo. Viene el Iwala, Invoker. Felizmente llega el Ayo. Ahí está el Cotol, comienza a correr a toda velocidad. Perfecto, lo Yopaj tenía a su favor, demasiado speed. Gracias al centauro y la estampida. Plasma Filo, dejaron solo a Parker. Wave Terror, Magic Missile, Pisotón. No, Parker recién había revivido. Feo. No le sirve la noche por ahora al Hard Carry. Fue a una zona donde estaba completamente expuesto. Abajo lo quisieron matar al Invoker de 3 contra 1. No les dio. Uy, ahora sí se acaba de meter un rebote en la escuadra de Madkins. Han perdido 4. Los de Shopify solamente perdieron, creo que el centauro. Eison Vázquez, gracias, te pido. De nada, mi bro. Pregunten nomás, pregunten. El evento de fútbol en Fall Guys. Ese no he visto. Como digo, estoy jugando Fortnite. Pero si me dices que en el Fall Guys hay eso, va a estar chévere. Dire's top tower is under attack. Uy, lo encontraron. Ahora sí, Artisi. Media vuelta. A ver si el daño le alcanza. Llega la Vengue. Buen swap. Yopaz. Call Snack. Magic Missile. Acabaron con el Batrider. Lo siguen persiguiendo, Arthur. Viene Alon. La ralentización. El Illuminate. Perdió la vida. Perfecto el picado. Se bajaron al carry. Bombardeo. Quitra a punto de perder la suya. Se sumó el carry. Tío Licor con el Impey. TP. Se va. Se fue. Tío Licor. Qué buena la del Lion. ¿Con cuánto HP termina la rotación del Lion? Con 13 de vida se fue. Y Airo se tuvo que juntar con sus compañeros para poder hacer algo. ¿Qué pido? ¿Qué es de Pacas? Acaba de eliminar a Pike y a Lumpy. Los de Bulls. Mira, acá hay Stack. Aprovecha Airo su Flag Cannon. Airo que no le sube al Rocket Barrage, ¿no? Estadísticas. Con mi Missile, Flag Cannon nada más. Miren, 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 miren. Pura estadística, ¿eh? Ya, Flag. Coming, bombardeo y ahora va a comenzar a subir stats. Bueno, es que tenía nivel 6. Uy, lo encontraron ahora el Cotol. Como te digo, me preocupa. El Invoker está muy por encima del Cotol. ¿Qué va a sacar el Invoker, ah? Ya tiene urna, va por mías, típica itemización. Lo bueno de Jairo es que tiene un Ayo, ¿no? Esa es la combinación dorada de los chinos. Saludos, saludos, vamos gente, reacciona, comparte, comenta, pasa la voz. Última serie del día. Parker versus Artisi. Artisi versus Parker, gracias a la gente que se está conectando. Estamos mandando en Facebook, creo. Epa, otra cosita, Después de tiempo, Juanca afirma, se acabaron las vacaciones, Juanca. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower. Se viene la Midas y Boot of Trial. Linken, Blindagger. Yopaj le ha dado solamente un punto al Exor. Está fuleando el Wex. 3 en el Quas. Yepi, el Invoker es Gorsu, ya lo vi. ¡Calla, rata! Tú eres el que comentaste. No, ese Invoker es bajo, ya lo vi al inicio del stream. Lo primero que has comentado ha sido eso. Ahora, como ya está. Como ya está que la hace. No, ahora sí, bueno. Ahora, Invoker tiene 7 asistencias, ¿no? No se ha quedado con ningún solo kill. ¿Qué pido? ¿Veo 3? Sí, veo 3. El que pierde se va eliminado. ¿Qué pide? ¿Tiene fe a nuevo Enigma? Hay que ver. Todavía no lo hemos visto jugar. Lo van a encontrar. Impey. Adiós, Batrider. Está buscando Shopify. ¿Qué pido? Hice cash out en la partida de Boom y ganó. No le tenía fe a ese medio.
Ah, pero bueno, si se te calla, me imagino que porque está ganando, ¿no? No te llevas toda la ganancia, pero algo, pues, ¿no? Francisco Chávez, ¿qué tal? Semicausa. Listo, a ver. Uy, el bombardeo hasta la hueva, ¿sabes? Plasma Field, Ice Wall, Invoker. Lo van a terminar reventando. La Vengue no tenía a su favor el swap. Ya había terminado ayudando al Razor al aparecer. Plasma Field se metió con todo. Stinger, me agradó esa transportación. Viene tío Licor. ¡El Impey! ¡No! ¿A quién estoreaste, Licor? ¡Está borracho! Con razón, Nick. Pobrecito el suelo, lo termina soñando. ¿Viste a Lion? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Igualito a tu amigo que te soportea. 11 a 8, 13 minutos. Partida con tensión. ¿Te equivocas? Uy, estás a un juego de irte eliminado. Nick Clisman, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, bro? Todo bien, acá volviendo. Después la... largas vacaciones. Jairo, Falcon Blade, Graivan, Power 3, Dragon Lance, va por Cetro. ¿Qué pío? Pobre árbol. No, no se pudo mover el árbol después de esto. Igualita el de Scofield, tío mío. Igualita el Lion, ¿no? Centauro. Uy, Centauro con Veil of Discord. Blind Dagger. Está que arma igual, lo arma igualito que el autocheso. Y en el autocheso le sacan Veil of Discord al Centauro. Listo, pisotón, doble filo. ¡Au! Eso debe haber. Es que es daño mágico, mágico todo lo de Centauro. Doble filo y el pisotón. Veil of Discord. Mi cerebro no se lo hubiese ocurrido. Yo pido, mañana quiero jugar Pacas. 4 y media prox contra el ganador de estos dos. A la 1 juega Heroic de Scofield y K1, que está en la final contra Known, su ex equipo de Héctor. Final de Upper. El que gana pasa a la final. No, a la semifinal de Lower. Contra Boom, acá. Yo pido, Toronto Tokyo Super. Sí, desde el año pasado ya. Se salió de su equipo y su equipo volvió a ganar el TI. ¿Cómo es, no? La que se debe estar arrepintiendo, Toronto Tokio. Has podido ser bicampeón del mundo. Pero... no creyó, no le fue bien. Pero también hubo ese roche, ¿no? Entre rusos y ucranianos también. Toronto Tokio no quería problemas, me imagino. Se fue a jugar con full ruso. ¡Lo encuentra Licor! La Inferno Blade perfectamente cancelado. Tío Licor vuelve a caer. Y Licor ya tiene su Blind Dagger, ¿no? Y el Chico Gutiérrez. ¿Qué pío? Se muere el Dota, ¿no? No muera Dota todavía. Está bien. ¡Uy! Plasma Field. Lo encontraron Artesi. A ver si es suficiente. Bessel, el Illuminate. Y ahora la condena. No lo van a salvar. Es imposible. Buen follow, ¿va? Muy buen follow. Me encantó el reloj ahí. Buenas transportaciones de Stinger. Está fino por ahora el Capi. Y ahora la venganza de Yopak. Wave Terror. Bien con el Snipe. Magic Missile. Drenaron todo el mana de la vida. Yopak se quedó con el kill. Boot of Travel y Bessel para el Kotol. Bessel para el Invoker. Y está a punto de sacar sus Travel. Creo que ya leía sus midas, me parece, al Invoker. ¿Qué pido? ¿K1 sigue en Nose? No. K1 está en Heroic. Heroic es organización grande también, ¿no? Heroic y Sport. Es de Counter Strike, Rainbow Six, PUBG y Sim Racing. Ahora, Dota 2. Listo, adiós Battle Rider. Mira el Lion, ahora sí quiere hacer la de Scofield. ¡No, no te sale, Licosa! Yo lo vi ayer al sol y que blinqueaba y... se paraba a los cuatro. A ti no te sale, amigo brasileño. Ay, 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 el Lion ya entré, muchachos. Igual que el Chala. A los tres lo voy a controlar. Nah, muerto. Tres doritos después, muerto el Lion.
Lo van a terminar encontrando a Parker. Centauro dice, no es buena idea, Besser encima, no sé para qué se metieron. Va por parte de la Vengue, se va a comer todo el daño, bombardeo. No creo que aguante por más tiempo Saberlight. Ya gastó la estampida, las cargas Sticky Napalm y el BC no lo dejan hacer absolutamente nada. 14-13, rebotó la escuadra de Shopify. ¿Qué pido? ¿Sigue en el equipo Barney Smash? ¿En Madkin? No, no, no. Ya el profe ya... ¿Profe estuvo en las clasificatorias también creo, no? ¿O no? ¿Alguien sabe si el profe estuvo en las clasificatorias? El profe estaba en otro equipo y lo kickearon creo con Invaders. Y ahí, acto seguido, Invader se fue. Cada uno está en el mismo equipo que Wachi. ¿Wachi está de manager de Heroic? ¿Sí? Buenos contactos tiene Wachi, ¿eh? ¿Qué pido? ¿Qué es de Viscose? Aún no se pronuncia. Viscose está esperando chapar un roster. Se tiene que apurar, ¿no? Lo más cercano que yo veo a Viscose es chapar parte del roster de Bulls. Te juro que Pyke y Lumpy, si lo rodeas de un buen off y un par de buenos support, tienen para más, ¿eh? Pyke y Lumpy tienen futuro, pero tienes que equilibrarlo con un poquito de experiencia y buen juego. Kipio, ¿qué fue del pelado? El pelado manifestó que 6 meses va a estar de vacas. En para. Es más, hoy día aprendió, creo, el pelado. ¡Ojo! Lo van a encontrar al... ¡Batrider! Perfecto. Saberlight es el que más busca. Hoy día aprendió stream el pelado, creo. Kipio Invader fue eliminado. Ni siquiera llegó a las close, creo. Igual que Lava. Lava de Leito Style. Me mete el Dune a buscarlo. Uy, Saberlight, Saberlight, Chivas. Fran, estampida, condena. Tornado. Le hicieron gastar el ulti. El Blast. Lo disablearon muy bien, pero dejó mi misil. Daño mágico. La Vengue dando la vida. El Ice Wall. Alcanza al Centauro. Perfecto. El follow por parte del Kotl. Vesel Illuminate. Con eso es suficiente. 2 por nada. Se está metiendo mal ahí en esas zonas para pelear. Y el Goto en OG. No, en OG está Whisper. Que juega el 11-5 de la mañana. Juega. Mira que juega como a las 2, creo. 2-3 de la mañana. ¿Madrugamos o no madrugamos, gente? ¿Qué dicen? Para ver a Barkawi. El regreso. Radiant are scanning. 15-15. Bueno, para 20 minutos seguía de kills. No hay un 5 contra 5 de lleno, pero sí están trayendo 2 y 2 pick-off. Oh, qué hermoso sec de la Venga, ¿visto? ¿Qué es de mi causita, Parker? Ojo, que estaba pagando por 4, Madkins. Por 4, ¿ah? Que ganaba una sola partida, Madkins estaba pagando 1.90, gente. Y por ahora no va mal, ¿eh? Si alguien le jugó siquiera el handicap. Vamos con el torturador. Cuidado, se mueren. Cuidado que se mueren. A peligro, Stinger. ¿Qué pides? Si tú lo transmites, go, go. Dale, dale, le damos entonces. A ver a Barkau y a Whisper. Ese día de madrugada, el 11. Nos quedamos viendo con una celada, pe, gente. ¿Qué es el 11? ¿Fin de semana? No, todavía. Pues... A ver, Francito, Shivas, el Sol de la Vengue, Finger, Sunstrike, le tiraron todo. Y ahora llega el Layo, perfecto, los Rilos que lo van a bajar artísimo. Me agrada cómo está Stinger moviendo el mapa. El juego está haciendo todo para Madkins. Han tradeado Razor y Venger por Doom. Y el Doom no ha gastado condena, así que regresa y va a buscar pelea. Ese combo de Ayo y Airo a la vieja escuela.
¿Qué pido? ¿Qué campeonato es? Bet Bundaya Dubai 2024. El equipo que clasifica se nos va a Dubai. Ya todo es allá en los Emiratos. A cada rato están yendo ya a su segundo casa ya. Estos muchachos. ¿Qué pido? ¿Bet en qué equipo está? Está en Blacklist, creo. Con otro filipino. Pero fue eliminado por otros filipinos. A ver, está con 23 chavas, creo. ¿Qué pido? El distinto Singer. El Capi juega muy bien. Ahora, el Capi también clasificó en el último torneo, creo. No, quedó segundo, ¿no? Los guaguitas acá se fueron. ¿Qué pido? ¿Dad en qué equipo está? En el equipo de los desempleados está Dad ahorita. Nada. No sé en qué equipo está. Pero por ahora no. Creo que estaba en el anterior Madkins, ¿no? Se lo cambiaron otra vez por Parker. ¿Cuándo juega Whisper? El 11, 5 de la mañana contra Tundra. Tundra con... que tuvo atimado durante unos días nada más. Que fue timado, lo despidieron el 31 de diciembre. Le dijeron feliz año nuevo, le dijeron al timado. Gracias por tus servicios. Listo, ya tiene la Egia, pueden ir a buscar a Gotol, Bessel. Lion es otra cosita con el Shard. Sin embargo, estampida, se va, se fue. No, lo encontraron al Licor. Impel Finger, uy, te creo, Licor, saléalo. ¡No! ¡Sastre algo! ¡No! ¡Mira cómo se salvó! Casi le sale a Lion la escófila. ¿Qué pido? ¿Qué equipos quedan en este torneo? El que gane de aquí enfrenta a Boom. Y en la llave superior está Heroic con Nones. Héctor va a ser la ley del ex mañana. Iván Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Iván Patricio? ¿Qué pido? ¿Qué fue ese Smile? Buena pregunta. ¿Qué será de la vida de ese Smile? Desapareció el mapa como el gotito. Pero sí, Timado publicó el 31 de diciembre que era gente libre. Parece que ese día lo despidieron y dijeron feliz año nuevo, Timado. Hay que ser basura para despedirlo. Un día antes que acabe el año. Gracias, papu. Soy de Santa Cruz, Bolivia. Saludos a la gente de Bolivia. Siempre atentos al stream. ¿Qué pido? ¿Quién es el favorito para ganar las Clutch Qualifier? La verdad, cualquiera de los cuatro. En un BO de 5, cualquiera de los cuatro. ¿Qué van a quedar? Por ejemplo, ayer Heroic le ganó a Boon, ¿no? Pero de repente en otro BO3, en un BO5, quizás Boon le puede ganar, ¿no? Nones también tiene todos. Porque le ganó exacto también a Shopify. Está para cualquiera. Ahora, si Madkins se mete, ahí sí para mí es sorpresa. No lo veo a Madkins. Por más que tenga Parker y a Stinger. Creo que Stinger y Parker le da como que esa jerarquía. Y por eso es que está compitiendo hasta ahorita. Pero veremos. Pagaba 1.90 Madkins una partida. Pagaba 4 si lo ganaba, gente. ¿Qué pido? Yatoro, ¿qué no juega? Yatoro está invitado al evento. O sea, si no invitas a Spirit al evento principal, tu torneo no vale, ¿no? Está como el último torneo. Nadie le paró balón porque no está Spirit. Vuelve Spirit. No. Pero el último torneo lo habían invitado a Spirit y Spirit declinó. Dijo, no, ¿sabes qué? Estamos cansados, nos hemos cargado dos tías ya.
los chicos quieren descansar y tienen todo el derecho, ¿no? En ese torneo vuelven los de Spirit. ¿Cuántos pasan? Solo uno. Entre Norteamérica y Sudamérica solo pasa uno. Como los viejos tiempos. NA y SA compitiendo por un slot. Jonathan Ordoño, saludos para mi flaca Soli. ¿Dónde está el que mandó saludos? Saludos para mi flaca Soli, Jonathan Ordóñez, de Bolivia, La Paz. A ver. Oye, mira cómo ha crecido el niñito de app. Ahí está, la versión boliviana. Ahí está. A ver, ¿a quién lo condenaron? Al centauro Lion, que sigue chupando como loco. Tío Licor, está haciendo la del Soli, tío Licor, ¿no? Pero lo dejan solito. Está guaca. Dos menos. Se Russell, cómo ha crecido, ¿no? Yo pido saludos para mi primo Dylan, de Marco Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué está haciendo Shopify? Se está regalando el equipo de Arturito, ¿ah? ¿Eh? Entran de a 2, de a 3. Está mejor parado por ahora Matkins. Y pido, ¿qué fue Gaming Gladiator? Ah, todavía es invitación directa también. Claro, tienes que asegurar. Han invitado a LGD, a Extreme Gaming, a Bedboom, porque es su torneo, ¿verdad? Spirit. Creo que también está. ¿Cuál era el otro? ¿Quién más está invitado directo una vez, Bundasha? A Liquid, Aurora. Y ahí cierra. Los invitados directos. Los otros tienen que clasificar. Al final son dos equipos. Y pío, fea no enigma, hay que ver, hay que ver. Tiri, 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 tiri. ¿En qué está Artisi? Va a sacar Lincoln. Ahora, pero mi Jairo va a sacar más daño, ¿no? Dédalo, si no me equivoco. Divine. El feo va a sacar Divine, gente. Está loco, ¿no? Ahora, con un Ayo, con Satanic, Cetro, Divine, Hurricane Pie, BKB y Paladin's War, ¿quién te mata? ¿Ah? ¿Quién te mata, viejo? Pueden pagarte 1.90 el handicap de Matkins. Puede pagarte 4 si confiaste en Parker y que es de noche, ¿ah? ¿Eh? Va, muchacho, vamos. Tiene que aprovechar, Parker. Y pío, ¿qué fue con el Jairo? ¿Está haciendo reto? Longazo. Bendiciones, bendiciones desde la página, mano. Salud para mi amorzote, Paula Karen Seija, de Jefferson Ma. Un hombre enamorado.
¡Rapira! Se volvió loco, Parker. Divine, viejo. Minuto 32. Lo quiere cerrar el feo. Lo saludará a Ortiz y después, ¿no? Lo dejó en vista en el anterior, ¿no? Divine, manito. Se arma la pelea. Uy, suave, Parker, con tu Divine, viejito. Tengo miedo, Potter. Suave, Parker, con tu Divine. Ryan aparece en 30 segundos. ¡Uy, suave! ¡Cuidado con el Jairo! ¡Se metió completamente solo! ¡No, la rapina! ¡La acaba de perder Parker! ¡La pregunta de Mio 15 la acaba de quedar! ¡Sigue presionando a Saberlay! ¡Ahí está el Razor! ¡Él se quedó con la rapina! ¡Artis en su momento! ¡Gracias! ¡Le dijo! ¡Y ahora se fue al tacho, Maki! ¡Qué chucha hiciste, Parker! ¿Por qué te adelantaste de esa manera, Parker? ¡Tenía que entrar otro, Parker! ¡21-20! ¡Perdió la Divine! ¡El Razor tiene 25k de valor neto! ¡Gracias! ¡Le dijo al feo! ¡No! 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 ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Parker! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Le regaló la Divine Artesi! ¡Ah! ¡Mis ojos! Máquina acaba de regalar sus 9-10k de valor neto. Pero se... Te regaló, entró caminando completamente solo a distancia de su ayo. Ni para salvarlo, el Capi Stinger. La Veng lo sapeó y lo reventaron entre 4-5. Ni activar la BKB le dejaron, ¿no? Ay, Parker, la que hiciste, viejo. Artisi ahora tiene Divine y tiene Aegia. ¡No! ¿Cuánto pagaba la Voltis de Shopify, ah? Qué buen swap de la venga, Swap ahora por parte de Shopify. ¡Alacrity! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Es Artur, papá. ¡No! ¡Jalaron una copia! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Qué estás haciendo, Vázquez? ¡Adiós, Jairo y Ayo de una! ¿Qué haces? ¡No! ¡Los desaparecieron en segundos! ¡23-20, Parker! Estabas a una entrada de high ground, a una égida de la gloria. Y ahora va a aprovechar a Arturito con toda su experiencia. No lo puedo creer, bro. Se fue a la M. Matkins. Se acaba de ir a la M. Matkins. Se regaló Parker, perdió la rapira, acto seguido. Shopify se queda con la égida para Arturito. Siguiente jugada. Adiós, Sayo. Adiós, Jairo. ¿Cómo una decisión te puede cambiar el Dota? Van a ir todo tier 4, ancestro. Lo quieren acabar. No. ¿Y ahora? Ancestro, condena sobre el centauro. Pero ¿quién detiene a Arturito? Lo van a reventar al pobre Stinger.
Ahí intenta con el bombardeo, BKB, Artisi con el plasma field, van a acabar con el centauro. No pudieron cerrar el juego, double kill de Parker que aún no se rinde. Intenta tepear, se queda de Kitrak. A su madre. ¿Qué hiciste? Ah, no puedo creer la de Parker. Se fue a la M Madkins en una decisión nada más. ¿Qué pido? ¿Qué dice la gente en el chat? Ya, Laza, la Paula, Edward David. Edward David. Ahí está. Ah, por el saludo a la Paula, ¿no? Ya, Laza, la Paula. A ver, vamos a ver. Este es bravo, este. Cuidado que este acá, este se lleva a tu flaca. A ver, a ver. Claro, pe. Cemental. Macho Alfa. Galán. Ey, tú. Adonis. Claro, ya Laza, la Paula. Bueno, hay que entender. Amigo, tú que mandaste saludos a tu flaca Paula, tienes que entender, pe. Tienes que entender que a veces las chicas toman demasiado y pasan estas cosas. Si dice ya Laza es por algo, pe, ¿no? Claro, pe, man. Cayó, pe. Cayó ante sus encantos. Ante sus encantos, la hechicería. Claro, ha caído, pe. Ese de que... Ese guachano, ese sabe. Cuidado, cuidado. Por eso nunca dejes tomar a tu flaca tanto, mano. Siempre ahí su fonazo. Para que sepas que estés bien. Listo, vamos entonces. Artisi sigue con la Egia, 40 segundos. ¿Quién detiene a Arturito? Taque le gana a Madkin con la propia rapira de Parker. Se quiere meter por detrás. A ver a quién me jala el Mad Rider. Quiere ir por el Lion. La BKB. Parker con todo. Duelo entonces. Parado y sin polo. Le dice Arturito. Tuvo que retroceder. Viene el tío Licor. Succión de mana. Le queda un C de barracas. Van por débil. Perdieron al Lion. No tiene buyback. Artisi a punto de perder la égida. Pero ay, faltaban 15 segundos para que desaparezca. La Egia vuelve a Artisi a la cancha. Lo van a reventar a Michael. Ya no le queda recursos. ¿Qué más puedes hacer? Ahí está, vaiciado el Lightwall. No hay paso. Ay, Capi le dio un segundo aire al feo. La pregunta del millón, ¿le alcanza o no? Lo encontraron ahora sí al Cotton. Alon ha caído. Fran parece ser el siguiente. Artisi sigue como si nada. Vuelve Stinger y el Lion. Pero el Rilo que pasa el efecto. Lo hacen retroceder. Viene el Tornado. El Invoker Centauro está esperando. Pisotón. Cuidado que los Kree van con el ancestro. Cuidado, feo. Los Kree le están pegando en esa zona. Sin embargo, Artisi vuelve ultra. Que se viene el rape con tu rapida. Le dice con tu rapida, Parker. Gracias, viejito, para el click. Ahí está, se viene el rape. No, pasó demasiado tiempo. Cayó todo. Malkin se paga el año, pero que va a hacer él solito. Mega Chris para la escuadra de Shopify. ¿Qué hiciste, Parker? ¿Qué diablos hiciste, Parker? Estabas ganando, viejo. Tenías 9k de valor neto. Tenías más ítems, más far que el Razor. Tenías un Nayo apoyándote. ¿Qué hiciste, Parker, weón? No puedo creer cómo se le dio la partida a Madkin. Saludos a las más de 2300, 400 personas en total. ¿Qué hiciste, Parker, viejo? No te lo creo. No te lo creo, Parker. La rapira y se fue al tacho. Al tacho se fue. Su primera chamba de par, su última también, después, ¿no? Te juro que pensé que iba a sacar de aro cuando vi el filo demoníaco. Dije, no, ¿para qué se va a exponer, no? Va por de aro, tranquilito, sigue armando, se consume su cetro, saca otro ítem. Le saca por ahí una butterfly y al Raikri del Razor, tranquilito. Nada. A su madre, viejo, qué tal reventada le dieron al pobre Parker. No te lo creo.
Vamos a ver el momento en que... En que todo se va al tacho, ¿ya? Vamos a ver el momento en que todo se va al tacho, mano. Ay, Parker. Bueno, si le salía, ¿qué le íbamos a decir, no? También es fácil hablar con el resultado. De repente rompía, mataba a todo el mundo con su rapier, hacía rampa y se quedaba con el Roshan y GG, ¿no? Pero no le salió, ¿no? Ahí está, acá dije va a sacar Dédalo. Bueno, tiene en su bolsa de compra rápida la rapira. Pero tiene Paradise Ward, Hurricane Pie, Cetro, BKB, Satani. No te va a matar el Razor con BKB y Manta, pe. ¿Qué te va a matar el Razor con BKB y Manta? Ni loco, pe. Tienes un Ayo atrás, ¿no? Ya, asegura con su Dédalo. Tiene ventaja sobre el Razor. 6000 de oro de ventaja tiene sobre el Razor. Tres doritos después. Radiant's middle tower is under attack. Ahí no se puede avanzar, ¿eh? Tranquilo, sigue farmeando. Y acá ya tenía Divine, ¿no? Tenía 8000 de oro más que el Razor. Repito, el Razor difícil que lo mate. Linken, Manta, BKB. Centauro también difícil que te mate. Invoker también, recién había completado la Vice. Y acá Parker, esta jugada creo. Parker estaba muy confiado, todo tranquilo. Pero ahora, salir de esa manera con Rapira. Mira la ventaja que tenía Madkins. 11, 12k en 33 minutos. Ya había roto todas las tier 2 ya. Tier 2 no tenía. Tenía que ser Roshan tranquilito y se metía Jaira. Y Parker se le da por tanquear, viejo. Mira acá. Acá. Checa esto. Lo ve al centauro y Parker se va tranquilo. Su ayo está... Stinger está... ¡Espérame, espérame! Le dice Stinger. ¡Espérame! Le dice Stinger. Intenta unir la... Venga. Vaiciado. No le dejan activar la BKB. El Capi quiere llegar. Nunca va a llegar. Rapira para el Razor. Se dan su tiempo todavía. Razor se queda con la Divine. 13k de valor neto tenía Madkins. ...8000 más de oro tenía Parker sobre el Razor. Y acá lo pasa por 4k en valor neto. Qué necesidad, ¿no? Macarius apoderó el cuerpo de Parker. Tenía 12k, 11k de valor neto. Tres doritos después. Se quedan con el inmortal. Pa, van tranquilos. Suben, suben. Pa, pa, pa. Rompen tier 2. Siguen. Tranquilo. Y acá otra vez. Parker adelante. Lotusor. Parker, homie, missile, se queda... ¡Uy! Se le queda drenando todo el daño, ¿ha visto? ¡Se queda ahí parado! Parker se queda con el static lean en rango. Otra vez, Vice, pisotón, doble filo, adiós, swap de la Vengue. ¡Uy! ¿Lo viste a Parker? Jalan a la copia de Centauro. Se quedó con todo el daño drenando. ¿Cuánto daño tenía el Razor? Su madre, tenía como 800, ¿no? ¿Qué pasó con Parker, viejitos? Tenía que retroceder un ratito tranquilo, más. Defender Hyron. Si tienes Kotl, tienes Bats. Tienes ahí al Ayo. Se fue a pelear de todo tú con el Razor con Rapira. ¿Qué hizo?
Te regaló en esa también, ¿lo dices? Frisia, qué rápido murió. No se alejó de nada. Picante, ¿ah? ¿Eh? Y se fue al tacho, Matkin. Ahora, tiene que ganar dos partidas Matkin, si no se va eliminado después del horror que hizo. Asu, cómo le costó, viejo. ¿Qué pedo? Triste Doom. No. Se la jugó, si, como digo, si le salía y abajo hacía Rampage. Mira, si en esta jugada hacía Rampage. Si acá Parker mataba a todos, nadie le decía nada. Todo el mundo decía, mira qué bien, la rapira, bla, 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 bla. Pero, muy buen war, por ejemplo. Muy, muy buen war. Por eso es que el Centauro se muestra tranquilito. Parker entra a rango de visión del guard y apenas la Venge dice, este es mi momento, dice la Venge. Lo traigo, lo tumbo, Kitrack. Pero Parker, mira, entra y le quiere tirar al Centauro que tiene el Lotus Orb. Le tira el homing missile al Centauro que tiene Lotus Orb. ¿Para qué? ¿Para qué le quieres ir a tirar homing missile al Centauro que tiene el Lotus Orb? Y al Centauro todavía. Y se va el tacho. Manera muy inocente de morir la de Parker. Regaló la rapera. Y Artisi no te perdonaba. No tenía forma, de la verdad. Tenía que jugar tranquilo. Parecía un snowball, una progresión. Iba a seguir aumentando el valor neto, iban a seguir rompiendo. Ya pido, primera partida sí, primera. Favorable para Shopify. Da para mirarlo una y otra vez. Shopify 1. Madkin 0. Vamos a esperar a que agarre la segunda. Iba a pagar muy bien Matkins el handicap. 1.90 pagaba Matkins, gente. Que ganaba una sola partida. Tenía que cerrarlo, vamos. 1.90 te iba a pagar, viejo. Mira, lo que no tenía nada de ítems en Artisi. Pasó 26.000 de valor neto. Nada de ítems en Artisi. ¿Qué dice? Matkins se recupera anímicamente después de la... del horror que acaba de cometer su hard carry. Mira, y después de esa teamfight, esa también es mala, ¿no? Esa teamfight también es mala de Parker. Porque mira lo de Jairo. Se queda con el Static Link. Bueno, tenía el Lotus Orb, ¿no? Pero igual no, se la pusieron después. Pero se queda drenando todo el daño. No activa su BKB nunca.
¿Has visto? No hay tiro a su BKB. Otra vez sin BKB. Lo controlaron. Pisotón, Vice. No BKB. Con Static Lean encima. Razor drenando daño. Se quedó con Satanic. Hurricane. Consumió su cetro. ¿Lo había consumido hace rato o qué? ¿Pagó para consumir cetro? El Gyro, ¿no? ¿En qué momento consume su cetro? Ya lo había consumido acá ya. Antes la teamfight. Había pagado para consumir cetro. Estaba dejando el Wind Lance para llevarse el Roshan, no tenía buyback. Ah, se fue al tacho, de verdad. Pagó para consumir cetro. Y acá lo matan. Se fue al tacho. Hice eso de confianza, dice. Se tiró 1800 euros y consumió su cetro, gente. Claro, acá estaba su Divine. Acá estaba su espacio para su Aegis, supuestamente. No tenía buyback. Asunto solucionado. Vamos a ver anímicamente qué tan fuerte es. Tipo que le mandan correo a Valve. Esa gente que quiere reportar, ¿eh? No, como te digo, si en esa teamfight le hubiese estado mejor posicionado y matar a los 5, todo el mundo dice que gozó su Parker con su Ivan. Es así también, ¿no? Pero entró mal. Perdió todo. Y jeje, ¿verdad? Se confió demasiado. Se expuso demasiado. Siguiente partida, te veo. Vamos, siguiente partida. Entonces. Estaban chequeando, como veo. Estaba para revisarlo una y otra vez esta vaina. Siguiente juego. Actualizamos entonces Shopify 1. ¿Qué pido? ¿Cómo va? Mira, así va la tarde. Si vuelve este acá a perder, no está actualizado. Pero si vuelve a perder, Madkins eliminado porque está en lower. Sería mañana una Nouns Heroic. Y luego Boom contra el ganador de estos dos. Que si gana una más Shopify serían ellas. Madkins tiene que ganar dos seguidas. Si es que no se quiere ir de la Bet Boom Dasha 2024 Dubai. Ya empieza la segunda. Podría ser la última para el feo. ¿Qué dicen, gente? ¿La hace o no la hace? Y pido ese Jairo lleva 10k de oro al Razor. Le regaló el juego, dice Siat 2. Y pido, ¿vas a transmitir todo el torneo? Sí, sí, sí. Mañana también, a la 1 y a las 4 y media. Y pido, mañana sería si es que gana Shopify Boom contra Arturito, sí. Ahora habría que bajarse a Shopify, ¿no? Porque si no, ¿te imaginas a Arturito bajándose a Parker, bajándose a Pacas y así uno tras otro?
Ya cargó, creo. Listo, vamos entonces. Segunda partida. No hay margen de error. Shopify rebellions turn to ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Shopify rebellions turn to ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Dire team back. Remaining. 5 seconds remaining. No. Dire team pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 15. Tío Pío, aseguramos las apuestas con Shopify. Tío Pío, te veo flaco, ¿no? Doy mi peso, doy mi peso. Remaining. 5 seconds remaining. Tío, uy, 35 estrellotas. Jean-Pierre Guaringa, gracias, mano. Tío, saludos de Huascayo. Tío, ya empecé. Tío, ¿cuándo el reto de fútbol? A ver, pero. Tío, ¿cómo quedó la partida del Moti hermoso? Uf, horrible quedó esa partida. Dale, voy para Arturito. Confirma, dice. Vamos a ver, vamos a ver. Shopify rebellions turn to pick. Dire team pick. Bad Rider. Thank you.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. ¿Qué pido? ¿Cuál es el nick de la gárgola? Cuando está en partida ya sale Parker. Quiero Salazar, tío, pido, tengo una duda. Cuando juego clasificatoria se supone que debe haber 10 seres vetados. ¿Por qué aparecen más de 15 seres vetados? Ah, una cosa es clasificatoria y otra cosa es modo capitán, amigo. Ah, muchachos, Gimpar. Ahorita que estemos, entremos a partida, ya le damos. Miton, enhorabuena. Saludos a mi flaca Nicole. Saludos para Nicole. Llega más tarde. Ya estoy llegando. La comida caliente, porfa. Shopify Rebellions turn Grimstroke. Grimstroke, tercer pick para Madkins, que baneó Dea Prophet, Enchantress, Timber, Bengue y Puck. Han convocado Doom Clockwork, Shopify Rebellion, de Artisi, Jopax, Saberlight, Teolicor y Kitrak, que están en una partida a eliminar a Parker. Banearon Abaddon, Templar, Lion, Husker y Morphling. Han convocado Centauri y Bad Rider. Despacho, tío, y Jean-Pierre Waringa, ¿qué tal? Ah, ya. ¿Qué pido? ¿Whisper sigue en OG? Sí. Faceless Void. ¿Qué dicen, gente? ¿Puede o no puede Madkins? ¿Qué pido? El hermoso me quitó las ganas de ver esta partida. Tranquilo, tranquilo. Dibujito. 5 segundos remaining. Y pío, ya comienza mi chamba. Porfa, ¿puedes narrar? Sí, 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 ahorita que empieza a ver la partida. Si Arturito se mandó con Void, ¿no? Ember Spirit. Va a cazarlo con el remanente. Remaining. 5 seconds remaining. Shopify Rebellions turn to ban. Shopify Rebellions turn to ban. Dire team ban.
Vamos, Parker. Empátalo. Yo pido, ¿por qué ya no me deja escribir en el chat del Dota? Tengo 4000 de comportamiento. Por rata, pe, por tóxico, no te deja escribir. Pero juega con amigos, pe, que te recomienden y esa vaina te sube. Y deja de ser tóxica, pe. Yo pido, ¿por qué le he hecho Shopify y no Madkins? ¿Cómo le he hecho Shopify y no Madkins? ¡Otra vez su Jairo! Va a volver a intentarlo, gente. Yo pido, va a sacar otro Divine. Saca otro Divine, lo pierde y si sí lo reportamos, ¿eh? En grupo, ¿eh? Buscamos su ID en mancha, digamos. Vamos, muchachos. Siguiente partida. Viper, qué cochino ese yo paja. Va a jugar Viper contra Ember. ¡Hala! Uy, ¿ha visto su masa de ones de Artisi? Qué vas. Tiene el brazalete también que está como 800 lucas, creo. Qué cochino ese yo paja. Las piquear Viper contra Ember. Un milife, viejo. La vaina no tener. No tener correa. Sí, lo entiendo. Listo, muchachos. Vamos a compartir entonces. Reacciona, comparte, comenta. Avi Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos, vamos. Deja tu reacción, tu comentario. Abuya Madkins y Sports. Cero versus uno Shopify. Rebelión. Veo 3. Segunda partida. Parker versus Artisi. Por ahora gana el duelo, Arturito. Listo, muchachos. Vamos entonces al segundo. Y ojalá que no el último del juego. Por el bien de Madkins. Cámara libre, Artisi. Feliz boy. Posición número 1 para Artur Babaef. Viper. Qué cochino ese yo, paj. Posición número 2, Centauro para Saberlight. Posición número 3, nuevamente, Bad Rider para Tío Licor. Posición número 4, Yechen de Kitrak. Le banearon en el anterior sus héroes con micromanejo. En este le dejaron piquear Chen. Madkins va con Parker. Cuidado, rompe llamas. La presión, pisotón. Parker se va a ir muy jarraseado o muerto. Bomba, bomba, bomba. Primera sangre de Kitrak. ¡Ay, Parker! ¿Qué piensa? ¿Que su Jairo Cocter está? ¿Qué chucha? Ember Spirit para Long. Posición número 2. Doom. Francito. Débil. Posición número 3. Tenemos al Greenstro de Michael, el boliviano. Posición número 4. Clockwork para Stinger. Posición número 5. Tanque secreto. Tiri
Alon tipeando al Viper. Ok, está que lo tipea. Bueno, Alon está con 3 lajitos de negadas, ¿no? Pero yo que tú no tipearía tan rápido al Viper. Por tal. Uy, Yopak se comió un daño a la torre impresionante. Tipio, mejor jugamos party. Mi hijo no quiero ver a la garga, le dice. Ya terminé. Apoya, apoya. Ok, bueno. Se puñó la estrella para la mía. Viper ha sacado botella, ¿no? A su más coche todavía. ¡No, Alon! Ya no está tipeando, Alon, ya. Es Viper, bro. Ahí lo va a hacer retroceder. Cuidado que se están acumulando cargas, Alon. Suave, viejo. Suave, Alon, suave. Suave, Alon, muchas cargas. Suave, Alon. Misió, creo. Misió, ¿no? Viste que misió, pero igual lo mata. ¿Qué hizo, Alon? ¿Por qué fue a echarle el Viper así, bro? ¡Ahora Artis y lo tipea a Alon! ¡No! Es que Alon lo había tipeado ahí, opa. ¡Qué huevón! Muy temprano para tipear, ¿no te estoy diciendo? ¡Ah, y el Viper solo kill en medio! ¡Ah, esa línea le va a doler a Alon! Pobrecito, no se va a poder sentar. ¡Ya, vamos, Alon, vamos! Ya, ya, ha ido más, muchas cargas, ya no los quiero, cuidado. Cuidado, Alon, ¿qué está haciendo, Alon? ¡Ya! ¡Tuviste que retroceder, Alon! ¡No! ¡Doble kill! Y ahora no tiene TP y lo va a volver a tipear, Artisi. ¿Para qué tipea, Alon, weón? Yo pago lo tipea, Artisi, como dice, gracias por apoyarme, amiguito. ¡Ah, wow, wow, wow! Que te maten 2 veces en medio y que ya no tengas TP. Camino a la vergüenza, Alon. Nivel 3. Con botas, 3.5. El otro mide es un Viper level 5 con botella y botas. Ah, no entendí, Alon. Tenía que jugar safe, tranquilo. Si estás jugando contra Viper, obvio que te va a ganar, bro. ¿Por qué se desespera? Va a ir a neutrales, cualquier cosa. Con nivel 3, Ember. Va a intentar sacar 4 acá, ¿no? Tiene que sacar su botella, Alon. No, le mataron el courier a... al Jairo. Tenía su Blaze Attack y su Stick. ¡Corre, Alon, corre! ¡Corre, que ahí llega el Viper, corre! ¡Corre, Alon, corre! ¡Au, miércoles! No te acerques, Alon, no te acerques. Espera que llegue la wave, nomás. O alguien no puede ayudar a Mimit. Tan que lo abusa, ¿no? Por tipear, pero. Tipeador, ¿te crees? Adiós, Clover, en otra zona. Cameraman se está quedando acá. Kaioken. Greenstro también. Cuidado con Fresito Arias. Tú venga. Pa. Cuidado. Lo va a estonear. Perfecto, micromanejo. Lo van a perseguir a frenada. ¡Uy! ¡Otra vez el Ember! Y Yopak sigue con vida. ¡No! ¡Ya paren la masacre! ¡No! ¡Lo sigue tipeando Artisia Lord! ¡Para! ¡Abúrrete! Por eso te dije, el Ember tipeando al Viper. ¡Adiós, Doom! En otra zona. ¡7-1! ¡Ventaja de 3K! ¿A esta hora ya podemos transmitir esa vaina, gente? Sí, ¿no? Ya son las 10:30. Ya pasó el horario de la protección menor. ¡Para! ¡Espera! Hay que parar porque todo el mundo está muriendo, a ver. Ya, el Ember muerto, espera, vamos a ver otra vez. Se metió hasta la cocina, yo paje, el baiteo, listo. Uno muerto. Ese es el medio. Ahora falta el off. Frank. Solo kill del boy, listo. Y ahora, ¿quién tiene que morir? Ya, acá ya era. Rompe llama, pisotón. Listo, ya estamos. 8-1. Volvemos a la masacre. A la masacre, digo, al tiempo real.
No, Matkin, se quiere ir a dormir temprano, chapeón. ¡Aló! ¡Ya! ¡Pare! ¡No! ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡No! Ya no, no lo vayan a tipear, por favorcito. ¡9-1! No se va a poder sentar, aló, weón. ¿Qué tal abuso el Viper? Va a sacar Dragon Lance. Va por el Clockwork, cuidado con el Capi. Cuidado, Capi. Los Power Cards se defienden. Ya, Ember, cuidado, Ember, Ember, no, el baiteo, ya, para. Ah, oh, miércoles. Alon creía que lo podía matar. Uy, ¿cuántas veces va muriendo Alon? 0-5-0, minuto 7, Mimit. Parece mi rank ya, cuando me dicen, no, yo voy medio para asegurar. Cero. Mátenlo, por favor. Ojo. Viene ahora sí el boy, la crono. Va a explotar la ola de tinta. Se mueve el boy en su crono. Parker en problemas, pero son 4 de estampida. Van por el carry y ahora Michael 12-1. ¡Au! Pobrecito Matkinson. Al Viper nadie lo puede mover. Tiene Power 3 Drive and Magic. Va por su Dragon Lance. ¿Qué? Y pensar, como te digo, que en la anterior la tenían completamente dominada. En esta la outdraftearon. Stinger, cuidado, tío Licor. Viene los Power Code. Tiene demasiado nivel la escuadra de Shopify. Sin embargo, ahora sí el bombardeo. Pisotón. Al fin cayeron 3. Stinger. ¡Una! Apareció una luz en el minuto 8. 12-4. Se fue el centauro para atrás de Richen. Principal beneficiado Long, que se quedó con 2 kills. Y como 700 mil de oro masa. Pero lo dejas un ratito solo al Viper, te tumba la torre. A ver si con esto Alon puede en algo revivir. Uy, vamos a Stinger. Ve los Discord. Doble filo. ¡No! ¡Déjenlo a Parker! No se puede mover, es imposible. Falcon Blade Power 3. Una vez que el Viper te asesta un golpe, ya. Si no tienes mecanismo de escape, estás en la bolsa. Mira dónde está farmeando Artisi. En territorio del pobre Jairo. Doom en problemas. Poncha el Doom, poncha el Doom, por favor, poncha el Doom. Ah, no, te pio Francito Arias. Se viene la Dragon Lance del Viper, que no deja de moverse. Tiene runa double damage. Primero en valor neto, Centauro. 4-1-2 en sus kills. Cuidado con Saberlight. Nivel 8 para el Centauro. Nivel 6 para el Ember. Pisotón. Lo intenta frenar el tío Ricor. Buen rompellamas. Puño 3 a Sinning James. Abrazo fantasma. La estampida. Remanente de fuego. Alon anda de malcriado. Quiere acabar como sea con Saberlight. Los Power Cogs. Buen escape el Centauro, papá. No le dio. A pesar de que lo fueron a buscar de a 4 al Centauro. Le tiraron la condena a Chen. A ver si puede escapar. Llega el boy, no tiene crono. Llega el Viper. Puede retroceder, Francito. Tenía tierra quemada a su favor, felizmente para el Doom. Bueno, si quiere condena al support, todo suma. Hay pelea en esa zona. Michael me parece que pierde la vida. Alon se la quita al Batrider. Cuidado, deja un remanente. Alon, cuidado con tu vida. Jopag intenta llegar, pisotón, doble filo. Puño la destreza. Alon, ¿qué está haciendo? Muerto. ¿Dónde había dejado su remanente, Alon? Lo tiró por acá. ¿Y por qué no lo usó, ah? Pensé que iba a usar su remanente. Bueno, ya se sentía muerto igual. ¿Qué tal mi medio en 10 minutos? 2-6-1. Abusado. Oh, mi misil. Llega el Viper. Llega el boy. Crono para 2. Sin embargo, bien lo de Stinger. Lo encerró con los Power Cuts. Pero esa crono termina alcanzando a Gyrocopter. Se defiende Saberlight. Le fueron a pegar al más tanque otra vez. Respondió el carry. Respondió el medio. Y son 3 bajas en los Reyes Locos. Que locos los tienen de tanto kills. 19-6.
Esto no se ve nada bien para Matkins. Podría ser su última partida en las clasificatorias. Dyer's top tower is under attack. Bueno, ya el horario ya permite transmitir esta vaina, gente. Ya, esta hora normal, no pasa nada. Ya, los niños ya están durmiendo, ya. Ya podemos ver estas escenas. Ya. ¿Qué tal mi medio? Tiene fase. Cuando vas a ver los ítems de tu mid, minuto 12, ¿no? Y los ítems del otro y los kills del otro mid. Ahí está. Ahora, pero que dentro de todo... Piquear Viper sí es... Todo el mundo sabe lo que es en Dota, ¿no? Pero es muy buen las pick. Sabiendo que hay Ember enfrente, ¿no? Muy buen las pick. De verdad. Radiant's bottom tower is under attack. Yopaj va por Hurricane Pike. ¿Qué pido? ¿Cuándo juega Enigma? El 11 a las 2 de la mañana. Y a las 5 de la mañana juega Whisper contra Tundra. Whisper en OG, obviamente, ¿no? Clockwork Good Shot para defenderse. Bien lo extinguieron, ganando tiempo. Hicieron gastar la estampida. Algo, bien, Capi. Sí, Capi peligraba. Suave balón, suave balón. Mira cómo te fastidia el Viper. Un solo golpe, mira. Ah, el debuff. Framework para farmear. Malzor para el Void. 1000 de oro. Hice nada más. Eso tenía que ser long. Jugar a la distancia. Esperar la wave. Farmear tranquilo en su torre. ¿Cómo le va a Parker? Dragon Lance, Falcon Blade. Intentando acelerar Fan ahí. Con el Flex Cannon. Full Rocket Barrage. Full Flex Cannon. De ahí le dará las estadísticas, me imagino, ¿no? Lo que está haciendo Shopify ahorita es meterse en territorio rival. No hay otra, papá. No hay otra. Tiene que apoderarse de todo el far del... Mira, mira. Le habían hecho stacks ahí al Jairo. Posiblemente al Ember también para que se recupere. Todo va a terminar siendo para la escuadra de Shopify. Tiene que quitarle espacios. Va a ir a romper la última tier 1. Y encima que tiene un Chen ahí con un Alpha Wolf, una Berrapaz, un Centauro, el primo del Saberlight. Artisi tranquilo, con todo ese espacio hasta yo carreo con Boyan. ¡Uy! Se metió a Lon, lo quiere buscar aquí track, va primero por el Chain, viene Clockwork, good shot. ¡Oh, perfecto! Le tiró la condena, combinado con vínculo de alma, me parece. Liquearon los dos, pero el Viper está pegando libremente, separaron el Efrectoxina. Tienen que retroceder, a ver si el boy aparece. No, solamente se bajaron al Clover. Buena entrada por parte de Matkins. Con la desventaja que tiene, bajarse al Love y al 5. Buena, esta fue buena. ¿Qué pío? Parker malogró todo en un segundo. Tenemos fe. Ah, ya. Que la malogra Arturito, dices. Ya, Artisi, lo que tienes que hacer es con tu boy sacar Divine, nada más. Esa es la posibilidad de voltear de Matkins. Bueno, ahí consiguió tiempo, ¿no? Va a sacar su cetro ahora. Uy, lo acaba de atrapar el Mad Rider a Parker. Flaming lazo perfecto del Super. Bien, lo de Tío Licor, el brasileño. Michael, la siguiente víctima. Parker, que se estaba armando. Acaba de pasar todo eso, bro, Tío Licor. Y mi boy está tranquilo, ya, ya. Maestro. Lo van a encontrar el Ember, la Crono. Y llegó tu amigo el Viper, Ember. Perfecto, la Artisi asegurando a Long. ¿Qué tal mi medio? Mi Ember va 2-7-3, minuto 15. Lo tienen loco. No lo dejan ser al Ember. ¡Ember! ¡Debajo del Mad Rider! Nada más te voy a decir. El Mad Rider tiene Arquemus Blindagger. Está mejor armado que Mimi. Pisotón, doble filo. Carga de Sticky Napa. Otra vez Parker recién había revivido.
Lo mandaron a la cocina al feo. Centauro que va a aguantar todo el daño en la torre. Tío Licor dice, pégame a mí. Déjalo a mi cor. El Bad Rider tiene más valor neto que el Ember, pobrecito. Y el Chen está menos de 600 de oro de alcanzarlo. No se recupera, Alon. Parker sigue siendo presionado. Me parece lo van a ir a buscar. Lo van a ir a buscar y otra vez el Bad Rider. Qué buen Fleming Lazo se mete. Perfectamente calculado, ¿eh? Lo está liquidando el Bad Rider. Al Ember, al Gyro. Qué bien entra. Kitrak. Perfecto lo del Super 4. No, Capi, corra, Capi. Pisotón, doble filo. Chivas. Y hasta ahí quedó este señor. Por más que tengas Power Cut, te está pegando un Batrider. No, perdón, un Centauro. Y un Viper con Hero Campaign. Pobrecito el Capi. Ay, Parque. Te fuiste al tacho. Bombardeo a la distancia. Cortesía de Parker. Uy, cuidado. Ahora sí, momento. Kitrak, mano de Dios. Vínculo de alma, condena. Me agrada ese combo. Con ese combo puede pelear Madkins. Mátelo al Viper, mátelo al Viper. Son 4 contra 1. 5 contra 1. Mátelo al Viper. Llegó el boy, llegó tu carry. Mátelo al Viper. 5 contra 1. Nadie puede con el Viper. Uy, si le pegaban todos. Nada, dejaron a super. Difícil. No se animaron a darle al Viper. Parado y sin bol, el Viper contra todo eso. Doom, Blindagger, Midas, fase. Fran tiene que sacar. Va a sacar Chivas, creo. Fleming Lazo, lo van a encontrar a Saberlight, pisotón, doble filo, rompe llamas. Y el Doom por ahí tenía mismo par de Gyro, pero son pick-off tras pick-off los de Shopify Rebellion. 30-10, 13.000 de ventaja. 30-10 en 20 minutos, po. Se nota la presión que está metiendo. Y ahora se acaban de cargar al Greenstrong. Sin necesidad de cronoma, el Story Manta. Perfecto lo de Arthur Babaev. Parker farmeando en otra zona. Cetro, Falcon Blade, Power 3, va por Dragon Lance. A punto de sacar a Millionir. Cae otro. Vestido Licor, bien lo del Capi. No, y pensar que debíamos estar ganando el primer juego. Menos mal que Parker está aquí y no tienen visión los de Shopify. Menos mal. Ahí farmea tranquilito Parker. Ya completó su Dragon Lance. Listo. Termina de farmear. Va a la base. Completa la Dragon Lance. Tu courier se lo entrega. Van a ir a pelear los demás. Cuidado que el boy tiene crono. Lo van a encontrar a Long. Lo quieren baitear. Yopaz quiere llegar. Lo encontramos mal parado. Michael. Doble condena. Eso. Me agrada el combo. Se intenta meter. Ahí está Artisi. Esperando su momento. Todavía no termina blinkeando. Buenos power calls. Lo van a frenar en esa zona. Lo puño la estrella. Siren Shane. Va a retroceder. Flaming Lazo. Bien. Lo de Clover. Lo hizo todo. El Ember Spirit termina a caer. Lo volvió a encontrar Yopaz. Su terror. Me parece, Artisi está buscando a Francito. Llegó el centauro, piso todo, doble filo. Manía comicida para Artisi, 35-13. Y eso que el boy no gastó crono. Nunca pudo
encontrar un par ahí. ¡Oh! ¡Lo leyó a Parker! ¡Homing Missile! Sabía que se iba a trasladar. ¡Ay, Artisi! ¡200 de IQ! Lo va a ir a buscar a Roshan. ¡Flaker! ¡No, Artisi! ¡Artisi! ¿Qué está haciendo, Artisi? ¡Artisi, no! ¡Está jugando con la comida! ¡Asu! ¡Qué mal criado! ¡Qué mal criado! Stinger lo va a tipear, Artisi. Tío Licor lo va a tipear, Artisi. ¡No! ¡No sea mal criado! ¡No sea mal criado! A ver qué hace Jairo, está diciendo Artisi, está jugando con la comida, viejo. No tiene mamita, Artisi. Ay, ay. Y mal, no, 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 feo, me está haciendo perder mi almuerzo, dice del mes. Ese Artisi malcriado, ¿no? Listo, Clockwork, adiós, trazo. Viene el velo de Discord, se quiere meter el boy, cuidado, la crono termina chapando a tres, al fin se bajaron a un par. Monstruosidad por parte de Arthur, sigue la presión, double kill, van a buscar a Lember, el salto va por el triple, triple kill por parte de Arturito. Ahora sí encontró el momento para una crono, encerró 3-4 bajas en Mad Kings. Se viene el primer set de barracas y no sé si sea el único. Abajo todavía puede seguir haciéndola. Madkins en problemas. Ahora sí se la hundieron. Un snowball ha sido 43, 22.000 de valor neto favorable a Shopify. 22.000 de valor neto. 23k y sigue subiendo. Reviven 10 el Ember y el Jairo. Pobrecito el Ember, ¿no? 2-10-7. Antepenúltimo en valor neto. Lo han pasado todos. En Shopify Rebellion Alone. Todo el mundo ha pasado Alone. Los 5 jugadores de Shopify. Meten miedo a la escuadra gringa. Lo van a encontrar aquí track. Perfecto, le quitaron la vida. El Dune es el que mejor far tiene junto con el Jairo. Artisi quiere asegurar la Egea. Y pío, qué feo que me... Que humillen a un feo. Clockwork, good shot. Ay, Capi. Casi llegó dos veces. Lo van a seguir presionando yo. Paz, qué buena esta envía, papá. Ya, ahí está. Va a entrar el Seven Life. Pisotó en doble filo. Se quedó con la Egia. Clockwork a punto de perder la suya. Y ahí está Saber Life recibiendo todo el castigo. Pero es demasiado tanque. Cuidado con el Ember. Remanente de fuego. Balón a la distancia. Como tanquea remanente, lo vienen encontrando aquí track. Va a perder la vida de Centauro, se va a apagar. A ver si el Ember puede aguantar. Alon perdió la suya. La manta, Viper spameando. Parker en problemas. Artisi no lo deja. Quiere tipear. Perfecto lo de Artisi. Lo tipea Parker a Arthur. Lo tipea aquí track Arthur. Muy bravo eres, le dice. Ese Parker está tipeando a Artisi. Tanque se la hunden, pero él está tipeando a Artisi. De felicitaciones, no sé, mano. Después de perder de esa manera, la actitud de Parker es como que bien, ¿no? Ya ganaste. Me imagino, debe ser esa, ¿no? Joder, te crees bueno, ¿no? ¿Qué pido? ¿Qué sigue después de esta partida? Nada, nada, esta sería la última ya. Aquí se acabaría todo. Se acabaría el sueño de Parker. O la pesadilla de Parker después de esta serie. Una pesadilla estar ganando. Regalar a la rapira que le volteen a tu equipo y en la segunda que te la hunden. Con un draft así demasiado superior.
Y ahora si tumbaron la tierra, se viene el boy con Aegia, Linken, Minion y Irmanta. Y Crono disponible, level 3. Y encima tiene talento nivel 20. Parker intentando sacar su manta. Cuidado, comienza el show. Blade Mail, los Power Cuts, Artisi farmeando los cuts. Lo van a encontrar ahí. ¡La Crono! Lo vio a Parker. Le quiere tirar todo lo que tiene. La manta, la Mjolnir. Cuidado en esa zona. Pega el boy. ¿Lo van a controlar o no? El Time Wall y volvió. Triple kill de Yopang. Viper Tag que se pasea. Acaba de caer. Que alguien mate a Artisi. Lo encontraron. El Stinger. Double kill. Se van a apagar. Cyberlight y Yopang tipeando a Artur. Pero lo del Viper fue exquisito en la parte central. ¿Eh? El respeto a Artisi. Sin embargo, lo canta Parker, GG. Adiós al sueño de Mad Kings con Parker alone. Se desconecta Stinger, que debe sentir una frustración enorme después de haber prácticamente dominado el primer juego y que lo haya regalado Zucari. 50, 19, 27 minutos. Mete miedo Shopify mañana. ¿Qué tenemos, producción? Mañana, Nouns Heroic, 1 de la tarde. Boom Shopify, 4 y media. Uy, qué partidas mañana, viejo. ¿Cuánto paga Nouns Heroic? Heroic 2.16. Te duplica tu dinero, Héctor y Scofield. 1.66 Nouns. Me imagino que más rato debe estar saliendo la de Nouns contra la Scofield. No, perdón, la de Boom contra la escuadra de Shopify. ¿Cuándo juega Miracle? Acá nos vamos hasta Mena. Nos vamos. Dice que Mena comienza en 2 días y 2 horas. El 11 arranca igual. El 11, pero a las 2 de la mañana. 2 horas y algo, ¿no? Y Whisper juega igual. Bueno, 2 días y horas, ¿no? Claro, para no decir 3 días. Juega el 11 también, pero a las 5 de la mañana. Contra Tundra, que todavía no tiene carry porque quiere una timada. Taps on Mind contra Nightclass White Moon. Se quedaron con White Moon nada más, ¿no? De ese... Los invitaron, los desarmaron y se quedaron con su Super 5. Interesante. Tito, mañana a la 1, mañana a la 1. Por eso te digo, Heroic es Tito. Scofield y Héctor son Heroic contra Nouns. Pagando 2.16 mañana a la 1. Boom, Shopify. Ahorita deben subir la cuota, me imagino, en un rato. Tito y Scofield 2.16, Nouns 1.66. Yo pido, sí, 5 de la mañana, pero todavía el 11, pero no, mañana recién es 9, creo. Listo, gente, deja tu comentario, deja un like si has estado en YouTube, en Facebook, si estás en Twitch, denle seguir, activen las notificaciones. ¿Castearán Enigma? Sí, ya es P1. Claro, vuelve, mira que la hay que madrugar, ¿ves? ¿Sí o no? ¿Puede ser un like? Suban los likes, a ver. Dejen los likes. Dejen sus comentarios. Bueno. Ya está. Listo, gente. Me agrada haber vuelto. Gracias a las más de 2000 y tantas personas que han estado en total. La gente sí ahí fiel, está que me esperaba. ¿Qué pido? ¿Ya es 9? Todavía. Acá en Perú todavía son las 11 y 3. Estoy en 57 minutos y 1 segundos. Listo, gente. Me voy a cenar. Nos vemos mañana a la 1. A la 1. A la 1. A la 1 nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Chau, chau. No se olviden activar la notificación, darle like a la página, comenten para que les salga. Y nos vemos 1 de la tarde, recuerda. Prendemos un poquito antes para estar atentos. Pana. Listo, gente. Chau, chau. Deja tu like, tu comentario. Cuídense. Un abrazo. Mañana temprano subo las cuotas para los que quieren apostar.